noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de la aldea. ¿Cómo andas, Enrique? Andás bien, lo conozco de otro lado. Estamos en vivo, como siempre, como todos los jueves, desde la sala Camacuay, a través de la pantalla de TV Ciudad para todo el mundo. ¿Cómo andan? No, paren de aplaudir, practicamos antes. Lo practicamos, les juro que lo practicamos 20 veces. ¿Andan bien? Bien, qué semanita, Hablando de eso, la aldea trata de ser un programa de humor, pero hoy quería arrancar el programa diferente y es mandándole un abrazo grande a toda la gente en el interior del país que ha sido desplazada por las lluvias, particularmente en el departamento de Florida y en el departamento de San José. A todos ellos va dedicado el programa de hoy. Esperamos en el medio de todo esto poder sacarles una sonrisa. Así que este aplauso para ustedes. Así que vamos a arrancar con esta aldea de jueves, estamos en vivo. ¿Alguno de ustedes fue a ver a Luis Miguel al Estadio Centenario? ¿No se pongan tímidos? ¿No serán juzgados? ¿No? Qué pobres, tenemos el público más pobre de la televisión. Salían como 16 para la entrada, está bien que no hayan ido. De verdad me hubiera encantado ir a ver al Rey Sol. Hace semana que nos veíamos al Rey Sol. Hubiera ido, le hubiera llevado calzoncillo y toalla para secar a Luis Miguel. Porque venía flojo. En un momento tú quieres comprar H&M, un pack de tres porque no llegaba. Luis Miguel volvió al Uruguay después de 25 años. Hizo temblar el Estadio Centenario. Un crack, de verdad, un crack. No como el padre, que era un solete, que hacía temblar a Luis Miguel. ¿Se acuerdan? Que yo vi la serie, era un solete de primera. Antes del show, la gente estaba nerviosa por el clima. Porque el astro mexicano, Luis Miguel, venía a dar un show en Córdoba frustrado. No sé si lo vieron, 50 minutos actuó y se fue a la mierda y no volvió. La gente quedó. Claro, la gente le gritaba, Luis Miguel, no culpes a la lluvia. ¿Será que no nos amas? Le decía a la gente. Es un chiste estúpido, a mí me encanta ese. Pero bueno, de verdad, Miki hizo todo lo posible para poder hacer el show de Córdoba. Incluso buscó una solución para no mojarse. Y implementó ahí un sofisticado sistema de antilluvia. ¿Lo quieren ver? Esto lo van a usar en todo el mundo. Mirá, Luis Miguel, un crack. Esto fue en Córdoba. Ahí lo tenés. Y anda uno con un paraguas al lado. El del saxofón tragó 60 litros de agua, pero Luis Miguel no se mojó el saco. Y el pelo, que es lo más importante, que todos sabemos que se moja eso. Y ahí estuvo el hombre, este estuvo torcho, 50 minutos parado al lado de Luis Miguel. ¿Cuánto cobrará ese hombre? Pero bueno, en Montevideo, un beso grande al hombre. En Montevideo se cumplieron todas las exigencias de Luis Miguel, que saben, como toda estrella internacional, tiene muchas. La productora, por ejemplo, le montó un camarín especial adentro del Estadio Centenario, que todo en color vainilla. Y con perfumadores que tiraban constantemente olor a vainilla. Un asco, Luis Miguel tiene olor a pinito de taxi. Cuando recién lavan los taxis, que entras y te revuelve el estómago, esa cosa dulce que hay adentro. Bueno, pidió cuatro velas aromáticas, todo esto es verdad, cuatro velas aromáticas de vainilla, y dale, dos sofás cómodos y limpios, y sí, Miguel, no te van a dar lo que usó Axl Rose hace 10 años, en color claro, no gris, una mesa ratona, cuatro lámparas de pie, un purificador de aire, un espejo de cuerpo entero, un espejo para maquillaje con luces y un florero con 12 rosas blancas. Rompe huevo, Luis Miguel. También pidió una bandeja con fruta cortada, un bol con limones y limas, almendras orgánicas con sal, jengibre, diferentes tipos de té, botellas de agua marca Fiji y Esencia, botellas de Electrolyte sabor coco, botellas de vitamina Water Energy color amarillo y botella de agua de coco marca Harmless Harvest. Le dejó los huevos así a lo de la producción. Y atento a esto, variedad de quesos para dos personas y cuatro copas de vino. O sea, que había dos que tomaban vino pero no comían queso. Raro, Luis Miguel. Y esto me sorprendió más. Pidió un catering para 130 personas. 130 personas. O viaja con toda esa gente o le gusta sentirse como estar en un espeto corrido. Dijo, a mí me arman un espeto corrido. Y pidió que la comida se sirva en platos de cerámica con cubiertos de metal. Y ahí estoy de acuerdo con Luis Miguel, porque los cubiertos de plástico son el invento más desagradable del mundo. Siempre el tenedor te queda con un pincho solo. Terminás cazando los ravioles, onda, con jabalina, bro. A ver, después de leer todas estas exigencias, uno no sabe si Luis Miguel vino a cantar al Estadio Centenario o le estaba organizando el cumpleaños de 15 a una sobrina, porque pidió comida y cosas, pero bueno, uno de los pedidos más singulares, y esto es verdad también, pidió a la producción tener a mano una lista de médicos especializados en otorrinolaringología en Montevideo en caso de que alguien de su círculo cercano o él mismo lo necesite. Lamentablemente, esto último fue imposible de conseguir para la productora porque pidieron un número para especialistas y le dieron para fines de octubre. Y creo... Y bueno, Luis Miguel, es lo que hay acá. El show, la verdad, fue increíble para casi todos. Dicen que no llovió el día del show de Luis Miguel, pero creo que los de la primera fila no opinaban lo mismo. Miren esto. ¡Abusador!
chupe mucho. ¿Por qué? Tiene lo, por los dientes separados, debe ser. Qué divino, Luis Miguel. Bueno, el día previo... Ya está, que... ¿Vieron cómo escupía? Se llama un horror. El día previo al recital, Luis Miguel fue visto por Montevideo. E incluso hay imágenes del cantante entrando a cenar a un conocido restaurante de Carrasco. Tenemos ahí... Esto es acá en la parrilla García. En un restaurante de Montevideo, en el medio de Carrasco. Ahí lo ves entrando, Luis Miguel. Que si notan, va con la linterna del celular prendida. Eso es de viejo. A mí... ¿Viste que vos llegás a tu casa y andás 2 horas y te dicen, tenés la linterna prendida, acá, boludo? A Luis Miguel le pasan esas cosas. Ahí lo vieron a Luis Miguel y a todo su séquito llegando a cenar a esta exclusiva parrillada en Carrasco, repartiendo sonrisas, entró. Cuando le trajeron la cuenta, él se fue repartiendo puteadas. Es un poco caro. Hubo gente de todo en el recital, de todo tipo de gente, hasta gente que mientras él cantaba, le prestaban atención a otra cosa. Miren este hombre, esto fue acá en el Estadio Centenario. Estaba mirando el partido de Peñarol, que era la misma hora, y estaba Luis Miguel cantando y el hombre en su butaca de no sé cuánto dinero mirando el partido de Peñarol, que aparte era Peñarol Racing, creo que era. O sea, él dijo, yo voy, pero con la peor de las ondas. Sé que fue a acompañar a alguien. Mirtha Legrand también tuvo una anécdota con respecto a la visita de Luis Miguel a Sudamérica y tenemos el audio de la diva, ahí tenemos. Y me pidió un beso, mira, mejor que no sepa. Yo fui esa noche. Sí, señora, sí, a mi edad me pidió un beso. Tremendo. Yo lo aplaudí, bueno. La envidia de todas. Ya me retiraba y me dijeron, no, espera, que te quiere saludar. ¿Qué? Y él bajó del escenario. No. Nadie sabía, yo estaba ahí. Y me pidió un beso, me rozó. ¡No, Mirtha! ¡Qué bueno! Me rozó los labios. ¡Qué privilegiada! Le comió la boca a Mirtha. Luis Miguel, para un poco, porque es una señora grande, le puede venir algo. Pero. Ahí está, mira, ahí le va a comer la boca. Pará, Luis Miguel. Pero bueno, vení conmigo. Esta picardía de Luis Miguel para con la diva de la televisión despertó la euforia de todas las abuelas. Porque después pasó esto, miren. Y esto es real también. Ahí está Luis Miguel en una fiesta. Y ahí está la abuela, se había tomado 3 Wiscola. Y ahí le sacó el saco a Luis Miguel. Un abrazo y... ¡No, abuela, no! ¡No, abuela! ¡La cara! Aparte, ni siquiera era Luis Miguel, era un imitador de Luis Miguel. Pobre hombre, le servía toda la... Sáquenlo a la abuela. Los calores, pero bueno. No, estaba más feliz que jubilar la cola del bebé. Estaba chocha. Vamos a cambiar el tema. Esta semana se volvió a abrir un debate que cada tanto vuelve y es ¿por qué no hay murgas de derecha? ¿Leyeron la entrevista del Flaco Castro? ¿La vieron? El reconocido letrista, publicista, cantante, murguista, compositor y campeón de la vida, Raúl Tintabrava Castro, dijo en una entrevista en El Espectador esta semana y se despachó con la frase de que no hay murguistas y conjuntos de derecha porque los colectivos son de izquierda. Lo que generó la molestia y una respuesta del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a través de las redes sociales, que dijo algo como esto. Ahí está. Hace 5 años pronosticó que si ganaba Luis Lacalle Pou se terminaba el carnaval. No solo no se terminó, sino que por primera vez llegó al sobre. 2 cosas, Silveira. Lo primero fue una metáfora. Y lo segundo que usted dice no es cierto, porque el carnaval ya estuvo varias veces en el sobre y en el auditorio principal, no en la Leli Goitiño. Incluso hasta hubo un concurso de carnaval en el sobre. Castro también dijo que capaz que ese 50% del país no resiste un discurso murguero de colectivismo porque es individualista. ¿Bien? Y se calentaron todos. Además de la Silveira, otros referentes de la derecha también se sumaron a las críticas. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, el director de los medios públicos. No se rían, digo Gerardo Sotelo, se ríen. Ahí tenés, mirá, todo eso escribió Sotelo. Y dice, pues claro, como decía Cantinflas, está a la izquierda y a la derecha, como están Superman y Luthor, Batman y Guasón, Frodo, no sé qué, alcanza con ponerse del lado del bien, que es el que uno elige para comprender que los otros encarnan el mal o son medios onzos. Por no hablar de que los colectivos son de izquierda. Y acá empieza a nombrar algunas asociaciones que son de derecha. Entre otros colectivos de derecha, Sotelo nombra orgulloso al Opus Dei y a la Asociación Nacional del Rifle. Yo qué sé, Sotelo, capaz que no sé si da para defender así. Que te defienda Sotelo para la derecha es como que te defienda Valenti para la izquierda. O sea, se tienen que hacer amigos entre ellos. Pero volviendo al tema de las murgas y de la derecha, la verdad, deseo fervientemente que el próximo carnaval concurse una murga de derecha. Porque como dice Flaco Castro, tienen un buen nicho de mercado y espectadores ávidos de tan curioso espectáculo. Así que desde la aldea les queremos allanar la mitad del camino. Y a continuación les tiramos una hermosa lista de posibles nombres, por lo menos,
para murgas de derecha. Vamos con la primera, que esta me gusta mucho, es Los Ocho de Goyo. Esta puede ser una. Saltimbancos. Agarrate carabina, esta es lindo. Colombina Cheto, esta es otra, esta es bueno. Metele que son cuarteles, esta es un éxito. Contra Fa, nada más. Sí. Faltan arrestos, esta es buena. Sociedades Anónimas, esta es más para humoristas. La Venganza de los Estancieros, esta me gusta. Los Fachos Cabrero, ahí los tenés. Y la última, la más linda, que es La Reina del Ceja. Vamos a... Que son parecidos los nombres de la izquierda, pero son diferentes. Pero vamos a la raíz de esto. A ver, vamos a... porque la televisión pública es cultura. Los que no lo saben, se los enseño ahora. ¿Ustedes saben por qué las ideas políticas se dividen entre derecha e izquierda? ¿Se lo han preguntado? Mucha gente lo sabe, no es nada nuevo. 28 de agosto de 1789. ¿Alguno era nacido? No. ¿No? No. con cariño. En la Asamblea Constituyente de Francia se hacía la pregunta más revolucionaria de la época. ¿Cuánto poder debe tener el rey? Cuenta la historia que el debate desatado en la asamblea, integrada tanto por seguidores de la corona como por revolucionarios interesados en eliminarla, fue tan acalorado y pasional como la mesa de Estadio 1 o cuando Puglia se enoja con Julio Río. Estaba en ese nivel, ¿no? Que los contrincantes se terminaron ubicando estratégicamente en la sala según sus afinidades. Se juntaron uno y se juntaron otro. De un lado, las sillas ubicadas a la derecha del presidente del organismo se sentó el grupo más conservador. Bien, del otro lado, la silla de la izquierda, se empezaron a juntar los revolucionarios que tenían una visión opuesta y querían eliminar la monarquía. Según recogen los registros del Senado francés, la votación ese día la ganaron los que estaban sentados a la izquierda, con 673 votos, frente a los 325 que emitieron los de la derecha. ¿Saben cómo se llamaba el rey que la izquierda quería derrocar? Luis. Pero esto es solo una coincidencia, porque Luis XVI era de Francia y todos saben que el nuestro fue el British, así que no tiene nada que ver. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la aldea. Minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en vivo en la sala Camacuá. ¿Cómo están pasando? Fuerte el aplauso para la señora María Rosa Oña. Senté arriba de Benedetti. Es un Benedetti, me encantó, sí, si no lo teníamos. Tenemos un WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros, 099-312-097, ya nos pueden empezar a mandar los mensajes. Nos manda la gente muchas fotos de comida, hasta de lo que están comiendo. ¿Por qué nos mandan fotos de comida? Pero que les agradecemos fotos igual. Con porque... Luis Miguel, si fueron a ver a Luis Miguel, que manden las fotos con Luis Miguel. Ay, si alguno que nos mande fotos con Luis Miguel, me gusta. Que dicen que es muy simpático y que es todo un mito eso de que no hay que mirarle a los ojos y todas esas cosas, todo un mito. Porque te convierte en piedra, ¿sí? No, es mentira eso. Che, le quiero mandar un beso grande, me voy a parar, permiso. Mirá, le quiero mandar un beso a mi amigo de Mexema, al Maxi, que este año voy a estar luciendo su remera. Mirá la que es esta, la de los viejos, la vieja de los gatos de los Simpsons. La vieja de los gatos de los Simpsons. Baisandú y Tristán Narvaja, ahí en la esquina de la Facultad de Psicología, las mejores remeras del país, hacen tus sueños remeras. Opa, lo acabo, no, mejor lo no. Acabo de inventar yo. No, me acabo de guardar un sueño que es implasmable. Si les parece, vamos a arrancar hablando de la semana, pero como siempre vamos a arrancar hablando de lo que no vamos a hablar. No vamos a hablar de Pablo Iturralde. Lo tienen a Pablo Iturralde, que es el presidente del honorable directorio del Partido Nacional. No vamos a hablar de que señaló, y escuchen bien esto, que el Partido Nacional debería reglamentar mucho más quiénes pueden ser candidatos. Sí. No vamos a hablar que además consideró que debería pedirse que tenga algunos años de antigüedad en el partido y que habría que contar con la residencia en el país. No vamos a hablar, pero Pablo, nos dimos cuenta todos que hablaba de Juan Sartori, o sea... Ya, tirando enigmáticos sos el peor, o sea, decís, sí, Juan Sartori, ya te dijiste, fue como pistas, fue dando pistas, y es Sartori. Pero bueno, no lo quieren a Sartori, pobre loco. ¿Por qué no lo quieren? Es tan no sé, simpático. Porque no sé. Es tan simpático. Es simpático. Bueno, tampoco vamos a hablar del Ministerio de Salud Pública, que de un día para el otro prohibió el método ropa. Este método permite que dos mujeres que son parejas puedan ser mamás. Una de las mujeres pone el óvulo y la otra es la madre gestante. ROPA es la sigla de recepción de ovocitos de pareja. Esto se llevaba a cabo en Uruguay dentro de la ley de reproducción asistida. Sí, claro, es una ley importantísima. Y de un día para el otro, de un día para el otro dejaron de hacerlo porque ellos aducen que es alquiler de vientre, subrogación. Pero no es así, porque está clarísimo que quienes optan por este método son dos mujeres que están en pareja, que quieren ser mamá y tienen un proyecto de vida, no son dos personas desconocidas. No vamos a hablar, pero esperemos que revean esto y que las mujeres que quieren ser mamás puedan hacerlo de la mejor manera posible.
Claro que sí. Y no vamos a hablar, por último, del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que en su discurso en la Expo Activa de Durazno llamó a terminar con la absurda división entre el campo y la ciudad. No vamos a hablar porque nos parece una muy acertada reflexión. Tiene razón, está bien. Pero tampoco vamos a hablar de que el mismo día, en el mismo lugar, casi a la misma hora, el senador suplente Sebastián da Silva decía algo, y voy a leer textual esto porque es precioso. No nos sorprende que no haya venido Frente Amplio. Siempre tuvieron una visión muy distinta del campo de la que nosotros tenemos. Lo digo con acento campero. Es inadmisible que dirigentes importantes que aspiren a dirigir el país más agropecuario del mundo, sin chequear esto, lo dijo él, no vengan a la expectativa. Capaz que le tenían miedo al barro, capaz que le tenían miedo a la prensa del interior, que todos sabemos que no tienen los mismos límites ni las mismas mordazas que tienen en Montevideo. No vamos a hablar, pero qué banana. O sea, acababa de decir el otro que no quería la división y este que hace, la división. Pero, bueno. Ay, pero lo dijo tan lindo. Lo dijo lindo, está bien, pero no. Está bien. Vamos con algunas cortitas para arrancar. Porque en el Día Internacional de la Felicidad, ¿sabe que fue ayer el Día Internacional de la Felicidad? Uruguay se consolidó como el tercer país más alegre de América Latina. ¡Opa! Para ustedes, Gila, que se piensan que somos unos emboles. Este año el ranking se concentró en la división de las percepciones por franja de edad. Es una novedad. Lo que refleja que las personas de 60 años en adelante en Uruguay son más felices que los jóvenes. ¡Ay, claro! Porque ahora que todos los veteranos pueden volver a trabajar, van a ir todos a festejar a la Rambla, con reposera, vestido de gris, a escuchar Fernando Cabrera y tirarle pan a las palomas. ¡No, la oiga! Calle, yuca, somos felices. Bueno, lamentablemente tuvimos la primera muerte a causa del dengue en nuestro país y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, salió a tranquilizar a la población. La jerarca dijo... Es el peor momento, lo que no quiere decir que no podamos estar peor. Yo acá quiero pedir algo, por favor, la próxima vez manden a alguien que me tranquilice más, porque me agarró una angustia en casa. Karina, una angustia tremenda. Bueno, veo un mosquito y piro. Otra más cortita. El gobierno hará estudio para determinar si repelentes subieron de precio, todo esto ante la posibilidad de quitar impuestos por el tema del dengue. Sí, donde dice harán estudio, debería decir vamos a mandar al cadete a preguntar al supermercado, ¿por qué? No hay necesidad, no gasten plata en un estudio. Sí, subieron de precio los repelentes, ya está. Cambiamos, otra cortita. Pablo Caram, el intendente de Artigas, dejó en manos de la justicia la investigación por el posible pago irregular de más de 8 millones de dólares en horas extra en la intendencia y rechazó responder a acusaciones de un reportaje televisivo. Bueno, el intendente dijo, acá en Artigas muere más gente de envidia que de cáncer. Fuerte, caramba. Debido a esto, y esto está bueno, las autoridades de salud pública, además de repartir repelente en Artigas, van a repartir pulseritas rojas. Y para controlar la cosa. Uno de los precandidatos, otra noticia, uno de los precandidatos por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, contó una hermosa anécdota de sus recorridas por el país. Ojeda dijo, en la Feria de Colón estábamos caminando. Me agarro un veterano feriante. Me aprieta contra el pecho, se me arrima el oído y me dice, pibe, te voy a votar. Si me defraudás, te pico. Fue tan sincero, dijo Ojeda, y tan genuino, pero en el fondo yo sé que era un depósito de confianza. Andrés, escuchame, vení, Andrés. Eso no fue un depósito de confianza, eso fue una amenaza. Y si vino de parte de un feriante veterano, yo que vos no la cago, te va a picar en serio. ¡Qué así miedo! Que marche derecho. Bueno, vamos a una noticia que podría entrar ya en los récord Guinness. Y vamos con esta sección que es Twitter para principiantes. Mirá qué lindo que es esto. Porque salió por Twitter, básicamente, sería la... Ya son, ¿saben cuántos? Yo no puedo creer esto. Son 8 precandidatos en el Partido Colorado. Pará, vamos a ver. ¿Hay alguien acá que quiera ser candidato? Que lo digo acá porque lo sumamos a la noticia. Perdón, por la ley de la probabilidad, ¿puede haber un candidato acá sentado del Partido Colorado? Perfectamente. ¿Está, ¿candidato, ¿hay alguien o candidata? Bueno, no. Acá tenemos que una dirigente que se llama Zaida, bajo una agrupación que se llama Laura. Porque vos ves el cartel y dice Laura, pero no se llama Laura, se llama Zaida. Le puso Laura. Ahí está. Claro, no sé por qué le puso Laura, pero le puso Laura porque era el seudónimo que usaba el Pepe Valle para escribir en el diario, como reivindicando que no había mujeres periodistas. Para los derechos de las mujeres escribía con un... Sí, hay que explicar todo. Ponele Zaida, dejate armar vos. Le puso Laura para que el que estuviera desprevenido en el cuarto oscuro agarre, ¡ah, Laura! Y no es Rafa, es la otra. No, es otra. Ella es wedding planner.
que es la que organiza las bodas. Canta. Dejó de serlo en pandemia, porque después de la pandemia la gente ya no hace tanta festichola. Es vicepresidenta de una fundación que se llama Presidente José Pablo Torcuato Valle Ordóñez. Fue hijastra de Almagro y es pariente lejana de Leñani, que es el jefe de campaña de Orsi. Todos estos datos son al pedo. Son datos, hay que darlos. Cada uno se los queda, los puede compartir en un cumpleaños, lo que quieran. Pero ¿saben que la gente, al ver tanto precandidato del Partido Colorado, empezó como a reaccionar? Claro, la gente en su casa se pregunta, ¿seré candidato? ¿Qué no me doy cuenta? ¡Avísenme! ¡Vieja, soy candidato! ¿Seré candidato? Mire, la gente hasta hizo remeras. Empezaron a hacer remeras, mire, esta apareció acá dice, no soy candidato del Partido Colorado. Porque claro, tenés que andar aclarando que no sos. Y tenemos un tape, porque ¿saben cuáles son los requisitos hoy para ser precandidato del Partido Colorado? Tener un celular y un amigo que te tenga el celular. Con esas dos cosas, armás un spot como este y te lanzás a la candidatura, mire. Como republicana, como mujer con profundas convicciones democráticas, mujer de partido, pero sobre todo mujer militante, es que hoy asumo el mayor desafío que puede tener una mujer en la vida política, ser candidata a presidenta. Porque quiero un partido donde la gente sea lo más importante. Para que volvamos a tener un país de oportunidades, para todas y todos. Y porque el cambio que quiero lo tengo que inspirar con mis acciones, no solo con las palabras. Por eso y mucho más, construyamos el futuro juntos. ¿Ves? Zaida está bien. Me encanta. Bien, Zaida. La pueden aplaudir a Zaida, que estuvo dos días haciendo esto. Yo voy a decir algo. Primero, me encanta que cada vez antes de hablar se dé el impulso de tu sola. Estaba con un scooter, vamos. Sabe que en el Partido Colorado nadie le va a dar impulso y se lo da sola. Bueno, dice que salió del closet. Pero pará, es LGBT que está buscando el voto lesbiana, pero no, ella no es. Laura, deja de embaucar gente, no te llamás Laura y no saliste del closet, querida. Ella dijo que salía del closet. Tenemos una foto, ustedes dirán, con tantos candidatos, ¿cómo hacen los colorados para repartirse los votos? Y hay una última encuesta de intención de voto del Partido Colorado, esta foto es real, y ahí ven los 400 candidatos que hay, ¿y saben quién tiene más porcentaje de todo? Pedro Bordaberry, que no es precandidato. No puedo creer. O sea, dejen de nombrar a Pedro Bordaberry, que el loco no está para esta, está en Wander, está haciendo otra cosa. Como son tantos precandidatos, la prensa está teniendo problemas para referirse a ellos. Y sí. Vos viste que no podés decir los 8 precandidatos del Partido Colorado. Queda como muy largo y no lo podés repetir muchas veces. Como los periodistas deportivos cuando hablan de Nacional, después tienen que decir los tricolores, los salvos, los del parque, todo es así. Cierto, es verdad. Entonces tenemos otros sinónimos para referirnos a los precandidatos colorados. Y los vamos pasando de a uno. Por ejemplo, uno puede ser tipo de película, que es Los 8 más odiados, esta de Tarantino, es buena. Tenemos otra que... Bola 8. Todo lo que tenga que ver con 8 sirve. Tenemos otra que es Los 8 de Momo. Esta me encanta. Ana y los 7, que son 8. Que debería ser Laura y los 7. Sí, Laura y los 7. O Estadio 1, Soy uno de los 8. Que como Sánchez Padilla era colorado, también sirve, esta me gusta. Vamos ahora a meternos en una que a mí me gusta mucho, que es la mejor pieza de propaganda, que este año vamos a tener de todo. Adelante. Me gusta mucho la mejor pieza de propaganda. Sí, igual creo que va a ser muy va a estar muy peleada la categoría. Va a estar peleado. La primera que tenemos es... ¿Viste que dan los iris? Tendríamos que armar los retina caídas, porque después te ves esto, se te caen los ojos. Están salados. No están gastando plata todavía en la campaña y están haciendo cosas con los amigos. Ahí está bravo. Robert Silva se mandó un tremendo spot de campaña esta semana que estaba vinculado a la ciencia ficción y a una serie argentina que se llama Los Simuladores. ¿La vieron la serie? Sí. ¿Se acuerdan? Los Simuladores, bueno. Pero era Los Simuladores de Robert Silva. Vamos a ver la presentación primero. Así arrancaba esta pieza de campaña de Robert Silva. ¿A quién saluda? ¿A quién saluda? No hay nada. Ahí venía. Así arrancaba como Los Simuladores. Y después Robert Silva como que le pide ayuda a Los Simuladores. Es una locura esto. En realidad es otro tipo que le pide ayuda a los simuladores para encontrar el mejor candidato. Es alguien que está buscando el mejor candidato. Sí, y bueno, y sucede estas cosas. Mira, esto es todo verdad, no lo hicimos nosotros. Acá no tenemos nada, lo hicieron ellos. Adelante, por favor. Buenas, ahí está. Buenas. Me dijeron que usted soluciona este tipo de problemas. Es el que quiere candidato. Yo soy este candidato. Tengo un grupo joven que lo respalde. Con 187 años de historia, el Partido Colorado es uno de los más longevos del mundo.
Tenemos una opción, Montevideana. ¿Quién es? Ex ministra e intendente. Más de 20 años en la historia política. Hacemos que la siguiente. Montevideana. ¿Quién es? Secretario de la presidencia, ex senador y ex diputado. ¿Tiene experiencia en la administración pública? En lo político, simplemente como secretario y como legislador. ¿En serio creen que puedo agarrar un maíz? Tiene las piernas muy abiertas el del medio, sí, se dieron cuenta, ¿no? Sí, está pachurrando a los otros. Claro, cerrá las piernas. Es el que molesta en el hombre. ¿Quién es ese? Anario. Orsi. Orsi. Con Alberto Fernández. Y estamos en moderado, ¿verdad? Yo no, está vestido de chapulín colorado. Le están ofreciendo candidatos, ¿viste? Y ahí el último, ¿cuál será? Puede ser. Es como que el chapulín colorado quiere un candidato. ¿A quién llama? Tenemos una opción. Otra opción. Ponemos ese, opa. Representante cabal del vallismo, opa. Hijo de una maestra y un trabajador rural. Bien. Dígame quién es. Es perfecto. Y ahí eligen a Robert Silva. Ahí va, y ahí pero pará, llama... porque esto es como una frutillita arriba de la torta. El 9 de junio necesita candidato. Vamos juntos. Con fuerza, joven y vibrante, vamos por el lugar. Es Al Pacino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Robert Silva! ¡Sí, señor! Yo voy a decir algo. Nosotros y nosotras todos nos reímos de esto, pero hay una cabeza pensante que no, de verdad, está diciendo a todos los candidatos, hagan estos videos caseros que van a correr como dinamita toda la gente. Lo van a pasar unos boludos en la tele. Y no son nada boludos los que están haciendo esto. Sí. Bueno, una cosa que me dejó clara el spot... que era de Robert Silva, él lo hizo el spot, sí. Es que él fue la cuarta opción. O sea, los tipos consideraron que había tres mejores antes, y recién cuarto. Robert, lo hiciste, vos te hubieras puesto primero y quedaba ahí, ya está. Pero bueno. Y... claro que sí, me gusta, claro que sí. No, es Al Pacino, a mí me mató. Y tenemos otra pieza de propaganda, que esta también es esta semana, y es de Manini. Si la actuación de Robert Silva a usted le pareció comprometida... No, vamos a dejar que lo vean y después juzguen. Disfruten esto que salió hoy. Adelante, Guido, dale. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tengo un pedido informe. Ah. Me salvó la vida. Ah, cómo se complicó la joda. ¿Sabe que estamos por llegar a los 10.000 seguidores en TikTok? ¿Ya llegamos? Mire, creo ya que llegamos. Hoy llegamos. Es Darín. Y bien, lleguemos, avísame. 5 minutos más tarde. ¿Y Arce? ¿Ya llegamos? Tranquilo, general. Vamos a llegar. Hoy, lo más probable es que lleguemos. Avíseme, no se olvide. Se pudrió todo. Arce está para el operador secundario. 2 minutos más tarde. ¿Qué minuto, mi general? Sabe que ahora estoy revisando el TikTok. Estamos llegando. Quede tranquilo, mi general. Una hora después. ¡Llega, llega! ¿Va a llegar? Claro que sí. ¿Cómo no va a llegar? ¡Llega! ¡Llega, llega! ¡Vamos, Marino, viejo Marino! A los 10.000 seguidores en TikTok. Un crecimiento pocas veces visto. En 15 días, 10.000 seguidores. Y vamos por muchos más. Y todo eso gracias a ustedes. Gracias a los aportes que hacen todos los días. Entre todos. Así es como estamos construyendo Cabildo Abierto. Mira, ahí sigue. Es hermoso. Es él el que hace eso, por favor. ¿Qué hace así, Panini? Yo voy a decir algo. Vos. ¿Puedo decir un Oscar, algo. Yo voy a decir algo. Guido, esto es contigo. Yo lo hubiera esperado de Sartori, no de vos. Esto es muy de Sartori. Segundo, te felicito porque demostrás que tenés sentido del humor. No sé. ¿Tala? Y vos, actuaste muy bien, Guido. Yo estoy contigo. No yo le des para adelante. No, está soy bien. Soy una de las 10.000 seguidores. Pero yo no lo sigo todavía, lo voy a decir. Sí, claro. Yo quiero decir dos cosas. Primero, arranca diciendo, mientras tanto, en el cuartel del general, y muestra una imagen del Palacio Legislativo. No, Guido, ya quisieras, pero no. Sí, o sea, ve que sí. Que no es un cuartel general, es el Palacio Legislativo. Es Guido, la no. Manini Cueva, estoy después, de acuerdo. Le siguen diciendo general a Manini, eso me provoca hacer cosas. Y después Arce, que es el ayudante de él, el Robin de él. Bien, está para todo secundario, está para darle un premio. Pero bueno. Ahora, contame esta noticia porque me interesa. ¿Cómo que Delgado quiere hacer un grupo antimafia? Ah, perdón, tenemos la noticia de la semana. Preséntame esta, la noticia de la semana, que esta me gustó muchísimo. Porque no acredito. No, es espectacular porque Delgado no se dio cuenta que está en el gobierno, todavía hace como 4 años. Álvaro Delgado anunció que en caso de llegar al gobierno... Ya está Álvaro.
Ay, va a crear un grupo antimafia para combatir al narcotráfico. ¿Podrás creer? Dijo, en la primera ley de presupuesto del próximo gobierno vamos a instalar un grupo especial contra el crimen organizado y el narcotráfico que tenga el Ministerio del Interior, el Ejército, la Aduana, la SENACLAF, que no sé qué es, el Banco Central, la Secretaría de Inteligencia del Estado y varios organismos más coordinados. Todo para combatir a la mafia, antimafia, no está claro, pero esta idea... ¿Se combaten ellos mismos? No. Es para afuera, para combatir al narcotráfico, a la mafia, todo. Ah, la otra mafia. Es como una especie de comando integrado por varias personas especializadas, que esta idea claramente la robó de una serie de televisión que es vieja, que es Lo Magnífico. ¿Se acuerdan de Lo Magnífico? Tenemos la presentación de Lo Magnífico para que la refresquen ahí en la memoria. Todos la vimos, esta la daban en Canal 4. El militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Era espectacular esto. Los hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente. Siempre los encerraba en un lugar que tenían todo para escaparse. Y bueno, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema... Los más de 30 años lo tienen que recordar, esta es buenísimo. Tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Era espectacular esto. Y había, cada uno tenía como una especialidad. Había uno que manejaba aviones, el otro que era forzudo. Lo mismo que quiere hacer Delgado. Lo mismo que quiere hacer Delgado. Acá. Sí, y tenemos imágenes. Tenemos imágenes de esto porque se filtraron. Esto debería ser secreto, pero tenemos imágenes en exclusiva del escuadrón antimafia de Delgado. Adelante. Hace 4 años un tribunal condenó a un grupo de comandos por crímenes que no cometieron. Algunos lograron escapar del presidio e instalarse clandestinamente en Uruguay. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los antimafia. Sebastián Marcet, escapes, facha, pasaportes. Carlos Albizu, logística, te acomoda todo. Alejandro Astesiano, contactos, sonrisa, WhatsApp. Roberto Lafluc, destrucción de documentos, estrategia. Romina Celeste, redes sociales, bardo en general. ¡Oh, Dios mío! Los antimafia. ¿Podrás creer los antimafia? Yo no lo puedo creer, pero bueno. Ojalá que salga y que frenen un poco ahí. Le tengo fe, es un bruto equipo, hermano. Bueno, y ahora tenemos una sección que esta semana... Nosotros tratamos de hacer chistes de todo. Y esta semana con esta sección no vamos a hacer chistes porque es una noticia de mierda, la verdad. Y la vamos a presentar porque tenemos al sorete de la semana. Hoy es uno solo. Adelante con el sorete de la semana. Sorete y pico el de hoy, ¿eh? Bueno, esta es una noticia que generó indignación, rabia, tristeza. Y hoy el sorete de la semana no es una persona, es una institución. Y el sorete de la semana, esta semana, es el Ministerio del Interior. Entero, enterito, todo, todo junto. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior sancionó a una policía por no evitar que su pareja se suicidara. Si no escucharon la noticia, algunos dirán, parece una joda, esto no es algo, perdón, que se me cayó. No puede ser real, pero no. Para la cartera, para el ministerio, la viuda no supo detectar a tiempo la situación emocional que atravesaba el hombre que se terminó matando. Por eso decidieron suspenderla 12 días sin haberes. A la persona que su pareja se había suicidado, el Ministerio del Interior le echa la culpa por el suicidio de su pareja y por no haberlo prevenido. Y además la castiga con días de suspensión y retención de haberes. Esto es verdad. Esto pasó, fue el año pasado que pasó, salió a la luz esta semana. Y cuando uno lee la nota y lo que fue la declaración del ministerio para digamos, de alguna manera justificar la sanción, es horrorizante. Es verdad. Particularmente viviendo la situación que está viviendo nuestra Policía Nacional con el índice enorme que tienen de suicidio. Para que se hagan una idea, la tasa de suicidios en la policía triplica a la población en general. En Uruguay estamos en 21 personas que se quitan la vida cada 100.000 habitantes. En la policía es 63 personas cada 100.000 habitantes. Y el Ministerio del Interior no tuvo la mejor idea que culpar a la pareja por no haber podido prevenir el suicidio de su marido. O sea, me parece tan aberrante que hoy ni siquiera que no teníamos ni la intención de hacer un chiste, nada. Queremos compartir esta noticia y dedicarle un espacio enorme a este enorme sorete de la semana que es el Ministerio del Interior. Nada más. Ahora sí, vamos a salir de esto porque es horrible. Tenemos otra de Manini. Vamos a presentar esta que se llama Los Héroes Sin Capa. Ah, como el nombre araña. Sí,
Bueno, sí, no tiene capa, pero esto refiere más a héroes de la vida cotidiana, héroes que nos salvan de situaciones, digamos, de más cotidianas. Dije tres veces cotidiana. La primera que tenemos se la dedicamos a Guido Manini Río de vuelta, porque no para. Ahora que tiene TikTok, el hombre anda con una cámara para todos lados. Y en la expectativa de Durano, Manini nos regaló esto, miren. Ahí, está esperando que arranquen a grabar. Camioneta en el barro. Y es Manini el que está empujando. Que no flexiona los brazos para empujar. Y ahí. Bien. Y ahí dice, estamos dispuestos a ayudar a toda la persona que lo necesite. Bueno, pero está bien. Todos nos dimos cuenta que la camioneta salía igual. Ya, Guido, o sea... Vos pensalo, yo estoy con Guido, otra vez estoy con Guido. Estás defendiendo dos veces, muchachos. Estoy defendiendo a Guido. Te va a salir pero una boina. Bien, vos sos político, sabés que hay un auto que está estancado y hay que empujarlo. Hay alguien con una cámara. Si vos empujás el auto, Diego González te agarra y te rompe no, la pinota. Pero te das cuenta que no era yo necesario. Soy Manini y digo, voy a empujar este auto, aunque no tenga ganas, porque si no empujó el auto, Diego González va a decir, ahí estaba Manini parado y no empujó el auto. Okay. Ahí sea, le dedicaba no el sorete de la semana. Se le dedicaba el sorete de la semana por no tenía escapatoria. Pero tenemos otra, y esta la vimos todos, que es una noticia que fue trágica, pero con un final feliz. Y este, que el loco que se robó un auto en La Teja y había un gurí de 5 años dentro del auto. Ah. ¿La vieron la noticia? Me agarró una angustia. Yo me puse en la situación de esa madre. Ah. Primero el hecho de mierda, que nada, no, que te roben, todo. Y el momento que te das cuenta que están llevando el auto y está tu hijo adentro. No. Del auto. Por suerte a las cuadras, el delincuente dejó abandonado el auto y al gurí. Y las declaraciones del padre fueron fantásticas porque dijo, se portó como un adulto, dijo el padre. Porque parece que el gurí en ningún momento entró en no, shock. Fue maravilloso. Pidió ayuda, dijo dónde quedaba la escuela. Clarísimo la tenía el gurí. Pero después dice que parece que el ladrón abandonó el auto porque el niño empezó a tirarle con los autitos de juguete de atrás. Claro, te dan el autito, el de metal. Claro, el Hot Wheels, te lo dan de atrás y vos decís la mierda. Pero yo quiero saber, ¿en qué mundo adulto se mueve el padre y la criatura que dice que tirar autitos es portarse? Se portó como un adulto, le entró tirado con los autitos. Hay una discoordinación. Me voy a llenar el bolsillo de mayoret y cuando vaya a la intendencia me digan, ah, pero no trajo el papel filmado, autito mayoret. No, yo cuando salgo a laburar acá, voy a, con autitos los bolsillos, me vienen a afanar y entro a tirar autitos, funciona. Y vamos a la última ahora, no vamos a saltear una que teníamos, pero ya quiero ir a la última porque... hoy pregunté, y me gustaría que alguna cámara de atrás lo tome, porque hoy nos hicimos muy fuerte en jubilado. Me gustaría que levanten la mano los jubilados. Vamos, sin miedo, que es un orgullo ser jubilado. Mira, estamos llenos de jubilados. Me gusta mucho. Hay una que se jubiló hace poquito, está chocha. Sí. Está con la sonrisa desde hoy, está acá. Sí, pero bueno, 10 jubilados por día, fue la noticia de esta semana, 10 jubilados por día regresan al mercado laboral y a Mieres le parece algo bueno. Eso sería... Ese sería, digamos, ese lo pusimos nosotros, lo agregamos nosotros. Para, Dios mío, voy a decir algo horrible. 10 jubilados por día. Hoy, 10 jubilados volvieron. A mí me parece... Ayer, 10 jubilados volvieron. Mañana, 10 jubilados también. Voy a decir algo horrible otra vez, pero tienes razón, Mieres. Está bueno. No, está bueno. Está buenísimo. Él dice que lo que pasa es que él está contento porque ganaron un derecho. Derecho a estar esclavizado sería. Sí, no lo derecho sé. Al cajón, claro. Después, claro. O sea, pero bueno. No, pero para mí está bárbaro. ¿Por qué? Y porque sí, vos fijate. Defendite a Manini, a Mieres. Oye, anda, llame a Viñón, lo que venga, que por lo menos está que atrapado. No se siente ahí. Carolina, que me hincha. No, pero fíjate. A ver. Jubilado. Sí. Vuelve a trabajar, está muy bien. Porque le puede dar plata a su familia, la familia de sus hijos, que a la vez puede seguir manteniendo al nieto, que sigue viviendo con ellos, porque no encuentra trabajo para pagarse una casa, porque todos los veteranos le están sacando el trabajo a los jóvenes. ¡Oiga! ¡Ah! O sea, vive de tus abuelos es hasta que tus nietos te puedan mantener. Sería, es como me un círculo vicioso de veteranos. Pero bueno, ¿saben que esto ha generado indignación en algunos casos? En otros casos, se empezó a mover el mercado laboral. Y esto dice, opa, porque hay gente que ve los emprendedores, que ven las pequeñas oportunidades que hay acá y empezaron a aparecer agencias de colocación de empleo especializadas en jubilados. Jodeme. ¿Podrás creer? No te puedo. Sí, está lleno, a mí me saltó la publicidad en Instagram. Mirá, está precioso, esto me encanta. Buenas noches, señor. Sí, usted, ¿ya está jubilado? ¿Y ahora qué piensa hacer? ¿Salir a darle de comer a las palomas en una plaza o perder tiempo estando con su familia y esos nietos molestos que se la pasan gritando y revisándole los cajones? ¿No le alcanza la plata? ¿No llega a fin de mes? ¿Ya sacó todos los préstamos que podía sacar? No, no le vamos a subir la jubilación. Los vamos a poner a trabajar de nuevo. No quiero ser un perpetuo, aunque me muera.
Sí, un nuevo comienzo. Agencia de Colocaciones Los HDP. Nos especializamos en abuelos y abuelas que ahora tienen el derecho bien ganado de volver a laburar después de jubilarse. Sí, escuchaste bien, abuelito. Vas a poder seguir haciendo lo que hiciste toda tu vida, pero por menos plata. ¿No te alcanza la plata para los medicamentos? Bueno, viejo, a laburar. Recuerde que el trabajo es salud. Agencia de Colocaciones Los HDP. Tenemos convenios con Corega, Las Termas y con Previsión. Si se muere antes de los 3 meses, no le corresponde el seguro de pago. ¡Oiga! Y hasta acá fue la mesa de noticias de hoy. Gracias, María Rosadoña. Vuelve en un rato, María Rosadoña. 41 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en vivo. Si se muere antes de los 3 meses, no le corresponde el seguro de paro. ¡Qué horror esto! ¿No? Pero igual, está bueno. Que lo... ¿Alguno de ustedes va a volver a laburar? ¿No? ¿No? Vos recién te jubilaste, mija, disfrutá un par de años y ya está, y después volvés. Tenemos un WhatsApp que nos están lloviendo los mensajes, 099-312-097. Están llegando muchas fotos de gente que fue a Luis Miguel, nos están mandando, me sorprendieron, me encantó. En un ratito vamos a compartir algunos, pero ahora es momento de recibirlo a él. Una semana más está con nosotros, fuerte el aplauso para recibir a Waldemar. A la pucha. Vamos todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No le tiren cosas, oiga. ¿Por qué le tiran cosas a Waldemar? Para. ¿Qué te cubrí? Comunista podrido, se habrá tirado piedra la dictadura. Waldemar, no le tire a la gente cosas. No le tiren. Voy a ligar yo. ¿Qué tengo, tengo la de cogetal, mirá. Perdón. La gachadita. No tienes más, no tienes más. Tenemos los. Perdón. Los dos peores policías. Mirá, este es no un stripper. Es un stripper, mirá. No es serio, No es serio. Mirá, bien. Son padres de familia. Bueno. Poneme música de stripper, hace tipo. No, que no le haga nada, no le haga. Tan de pantalón deportivo, qué horror. Aparte, nos convencimos con un plato de comida, tampoco. Venga. Dos de ravioles, vayan para allá. Mire lo que es. Mirá que te vi, vos. Lo que es la inseguridad, le robaron el culo a los policías. Es tremendo. Pero bueno. Te veo. Ropa del talle de ellos, por lo menos una dignidad. No, igual te va a romper algo. ¿Y este celular de quién es? ¿Lo puedo tirar? No. No sé. ¿De quién es este celular? De María Rosa, déjelo. Ah, no, porque si no, pues me hace una marcha. ¿Dónde está? ¿Está vestido de juez, Waldemar? Sí. No, ya sé que sí. Tomá, comunista podrido. ¿Me dio? Le dieron una, ¿no? Sí. La próxima roja. ¿Está? No se bobea. La próxima roja. Le voy a preguntar qué está haciendo, porque calculo que es juez ahora. ¿Qué me explicas? Está vestido de juez. Trajo dos... agentes de policía. Pa, no se puede salir. No, pues están con lío ahora. Me siento, ¿cómo se llama el que fue a la casa de Astesiano? Leal en sus mejores épocas, que andaba con la policía para todos lados. ¿Quedó agitado? Sí, también me tiraron. Alguno le tiró con ganas. Aparte, yo le dije, tírenme para jugar. Sé que trajeron todos los tupas estos que me tienen bronca y... No vale, ¿qué no vale fundir, le dije. Me vieron cara de Álvaro Delgado que me tiraron. Gestionaste mal la pandemia. Me dije, ¿cómo andaba? Me gusta mucho la ropa. No tire nada, ya está. Bueno. Mirá, me marcan los glúteos. Sí, ya mirá, sé. Mirá esto. No. ¿Cómo era su teoría de que cuando uno gritaba, cómo era? Ah, sí, que cuando vos gritás, el ánimo está así. O sea, como que palpita. Está, ya está, no era eso, no, ya está. Imagínate la cancha. Ahí están todos los... Porque ahora no pueden gritar, pero cuando lleguen a su casa, prueben. Es verdad. O sea, cuando uno grita mucho, como que... Por eso los indios de una cosa dicen... Ya está. Bueno, Waldemar... Estoy con la policía. Muchas gracias, policía, por defenderme. ¿Van para todos lados con usted? Sí. Este cuando tiene fiesta de noche, cuando lo contratan como stripper, No pueden hablar, eso la sí. Pinta de stripper que tiene... Aparte, le dije vos, dos policías, agarraron del bigote para arriba que... Claro. Porque tiene facha. ¿Cómo estás? Alta facha tiene. Sí, sí. Como decía Omar Gutiérrez, bigote para arriba. Son muy buenos mozos los dos, pero... ¿Y este? No sé, la hegemonía, ¿este? Con esto vamos para todos lados, todas las calles. Bueno, cuénteme, Waldemar, ¿por qué está vestido de juez? Tengo un emprendimiento nuevo. ¿De juez? No. ¿No? Soy una empresa de proveeduría para jueces.
¿Viste que hubo paro de ya los jueces? Ya está, ya lo levantaron, ¿no? Sí, lo levantaron el paro, o sea, porque le tiraron una piedra un juez en el partido de Peñarol Racing. Parece que fue un hielo. Ah, qué olado con eso la noticia. Eso fue lo único que le hizo en el tema fue eso. Qué frío con la noticia. Escuchá, puse una presa porque los jueces fueron por una lista ahí de cosas. Muchas demandas, Que están quieren... al tanto de esto que pasó con el fútbol, son de ver fútbol, porque veo un paro de jueces. Sí, bro. Parece que no quieren arbitrar más de chaleco porque pidieron manga. No, manga para salir del... La mágica, el coso inflable por el que sale el... No importa, lo sé yo eso. Bueno. Y entonces dije, estamos ahí en la cantina de mi barrio, estamos yendo rumbo a la cancha y uno dijo, voy a poner el informativo del 4, que los sábados se ve lindo, ¿viste? Sí. Y vimos ahí el informativo del 4, no sé qué, y dice, no, que los jueces... Y estamos con uno ahí de mi barrio, ¿viste? ¿Eh? Con el Santi, y dice, él tiene buena idea, pero no labura mucho. Si fuera él, si laburara... Imparable. Sí, pero la cantina siempre está. Bien. Es un crack. Estaba ese... hay que poner una empresa para darle lo que los jueces quieren. Esa pobre gente necesita... Y nosotros pusimos una empresa para... ¿Ya enseguida? Sí, ya. Pero todas las exigencias de ellos las... Sí, hablamos con la auto. ¿Y qué piden? Porque Luis Miguel, por ejemplo, pidió muchas cosas. Si es lo mismo, pero... De pique, traje acá la lista. Bien. De pique, los jueces piden que los lleven y los traigan para la cancha. Es verdad eso. Que lo vayan a buscar a las casas. ¿Desde su casa al estadio? Sí, pero antes que lleven a los nenes, si tienen fútbol y cosas que también... No, eso no. Sí. Me llevan los nenes al inglés y después me llevan a mí... Sí, yo estoy pronto. Yo 3:30 estoy pronto, te dice. Y paso. Y acá tengo la lista de los partidos, de las exigencias. Algunos jueces... Pero la empresa tampoco tiene muchos recursos nosotros. Claro. Nos arreglamos con lo que podemos, hay mucho canje, muchas menciones acá. Voy a mencionar marcas. ¿Ahora? Sí. Bueno... Pescaría la Franja. Ah, bueno, pues son amigos. Sí, sí, sí. Piscioli, casi 8 de octubre, lo mejor pescado frito. Comercio y Cabrera, que es de pedido. 65 pesos la apuesta pescado, el pago. Sí. Delicia. Y con limoncito y todo. Te pones limón, te pones un ají. No, el ají aparte. El ají te lo cobran aparte. Y venden pescado frito, picle y papa frita que lo hacen en otro aceite. Bien. Sí, no es como en el bar de la esquina. Y tenemos un 580 para llevar a los jueces para todos lados. Un auto es muy chiquito. Está medio jodido a un lado, digo, como haciendo Willy. ¿Cuántos jueces son? ¿4? Los de bar nos llevamos nosotros. Ah, solo son 3 o 4. Se nos complica sacar los jueces del bar a nosotros. ¿Por qué? Porque les gusta tomar. Entonces tenemos un 580 y andamos repartiendo y algunos lo llaman en anticipación a las canchas. Pero hay partidos que son a la misma hora. Ahora televisación, gracias. BTV, que pasa todas las horas. Me paro para nombrar BTV. ¿Qué canal? Ojalá un día anoche en la calle vayamos para allá. Un día fuimos a ver a Nelson Burgo, nos dieron de comer y todo, increíble. Sí, sí. Y tenemos un emprendimiento ahí que llevamos a los jueces y cumplimos con la exigencia. A ver. Este fin de semana quedan algunos partidos por jugar, por ejemplo, Rampla, Miramar, Misiones. Se juega en Estadio Olímpico. Lindo. Allá la Bahía del Cerro, precioso que se ve la Bahía del Cerro. Lo va a dirigir, lo arbitra Eduardo Varela. Bien. Que vive ahí por el centro. Entonces ya armamos la logística. Varela vive por el centro, lo llevamos en auto. ¿Vive de verdad en el centro? Sí, vive en el centro, lo llevamos en auto hasta AFE. Ahí hay una balsa para cruzarlo. Lo cruza un par de inmigrantes cubanos que ellos saben cruzar en balsa abundante. Aparte, Caro Cose le hizo la pequeña Venecia para que no extrañe. Sí. Cruza, agarra toda la autopista nueva, los accesos. Sí. Carlos María Ramírez agarra todas las calles ahí, Turquía, le da a Turquía y llega ahí al Olímpico. Sí. Y pidieron para el estadio re mosquitera, porque claro, están llenitos mosquitos. Todo re mosquitera alrededor y repelente para todos los árbitros. Está carísimo el tema repelente, así que hicimos un coso con Ruda Macho y no te pica los mosquitos. No. Está bien, eso para el partido de... Rampla, Miramar, Misiones. Bien. Nacional Progreso. Bruto partido. Sí, juega Nacional de local, por eso es Nacional Progreso. Y porque el Progreso Nacional no cita hace rato, o sea, está bravo. Oh, está bravo. No. Qué foca que soy, viste el chiste que hice. Ya le saltó ahí. Sí. Bueno. Lo dirige Javier Burgos. Y Néstor, y Martín. ¿Son nombres reales estos? Sí, son los árbitros. Bueno, no, Javier Burgo y Martín Sopi, este va a nivel de cancha, el Sopi. Sí. Y después lo que pidieron, qué increíble. No se ríen los policías, ¿no? No pueden reírse. Un poco porque está... Allá el rubio se le está matando de risa la cara del bigote. Sí. Lo que pidieron, esto sí, ahí me complicaron, porque me dijo, Burgo me dice,
Yo, Valdés, si no tengo un perro, viste, la gente que. A veces gente tiene perro grande para. Sí. Para seguridad. Sí. Dice, yo quiero un perro conmigo corriendo dentro de la cancha. Yo dije, mira, se nos complica porque ya está polenta la cancha, dos perros en cancha. No, no haga chiste. Mal y vale que haga uno peñarola en algún momento. Porque... No, no me tire esa, para mí. Así que se me complica. Bueno. Se nos complica. O sacamos polenta o metemos el perro. Bueno, está bien. Uno, los dos perros no pueden estar. Bueno. Los dos perros no pueden estar. Yo le mando un peso a Polenta, no sé cómo balancear esto. Que me corra, no me agarra. Con lo que corre Polenta, o sea... Bueno, oiga, y sigue, dale. La próxima roja. No. Deportivo Maldonado Defensor Sporting, ojo acá. ¿Dónde se juega? Lo dirige Andrés Matonte. Sí, a ese lo conozco. Sí, y si digo Deportivo Maldonado Defensor, se juega en Maldonado. Sí. Como no tenemos el Chicochento ahí al día con la con el tema de la... El tema del peaje y eso estamos debiendo. Sí. Viste que ahora si no, lo mandamos ya en un auto de otro amigo. Y Matonte vive ahí en Punta Gorda. Qué precioso. Cheto, precioso. Sí, agarramos todo en Italia, sí. Puente de la América, Avenida de la América. Y cuando íbamos por el Parque Rubel me dicen que saca el pito y cobra FAU por un cabezazo. Increíble. Seguimos, adelante. Sí. Si se ríen ustedes es peor. Si se ríen es peor. No se afoca, ríanse. Fomentan. No. Fomentan la estupidez. Ah, se ríen solo los chistes de blanco pillo, cosa de eso. Bueno. Cerro Largo. Se juega en el Trócoli. En el estadio de Luis Trócoli. Habían asignado a Matías de Arma. Sí. Pero lo bajaron porque no hace falta llevar más arma al cerro. O sea, está bravo. Después edición sorteo nuevo ahí de Bolilla Fría y le tocó a Julio Casa. Sí. Buscamos el teléfono, no lo teníamos y llamamos a Irene Moreira que para casa, ¿viste? Está bien. Manini, pasame a Irene. Mira, tengo una casa ahí para asignar, dale. Venga, venga. Y el último. Bien, ¿qué partido es? Danubio Wander, en Jardín del Hipódromo. Clásico. No es clásico. ¿Por qué? No sé. No es clásico. Son blanco y negro, los dos, yo qué sé. El partido para los daltónicos, para el presidente, ¿viste? O sea, blanco y negro, nunca se acuerda. Bueno, pero lindo partido, ¿no? Sí, la cancha de Danubio, María Minchef de la Zaroff. Tiene nombre de mujer ustedes. ¿En serio? Sí, el único estadio de Uruguay tiene nombre de mujer. ¿Del mundo? ¿Eh? ¿Del mundo? No me la compliqué, o sea. No. De Uruguay. Le tocó a Osto Hitch. Bien, lo que vive ahí al costado de Canal 5, la vivienda, la cooperativa esa. El Complejo Boulevard. ¿En los bulevares? Complejo Boulevard. Ya, los bulevares en Paso Largo. Sí, señor. Vive ahí frente al Coso de los Milicos, al costado de Canal 5. Ya lo llevaron también. ¿Pero cuándo es el partido? El domingo. ¿Y ya está ahí? Sí, está ahí. Pero es jueves ahí. Para que llegue con tiempo, ¿viste? O sea. Y bueno, lo fueron a buscar a él. Me dicen los muchachos que fueron ahí, agarraron tu boleda de Artigas, la vuelta de los Cuernos de Valle. Sí. Varela, cruzaron... No se dice los Cuernos de Valle, pero... Bueno, la infidelidad de Valle, no sé qué. Cruzaron Varela, que ahí agarrás como chumbo. Que en Varela te dice que velocidad controlada no está el radar. Vayan tranquilos. No. Vayan a la velocidad que tienen que ir. No, entre el hospital policial y el coso, está después en la Antel Arena, pero ahí no hay. Así que den tranquilo que como chumbo a 180 igual. Aparte se te cruza un milico. La cuestión es que iban por ahí, no sé qué, y cuando van a agarrar delante de la arena se escucha, terminalo, juez, Carolina Cose. Está podrida que se investigue delante de la arena. Vuelve, pidiendo, por favor, terminalo, juez, o sea, qué pesado. ¿Qué se dio vuelta, el loco. Claro, Cose, que está ahí. Después pidieron de catering pescado, pescadería de la franja. Dos veces ya el chivo a pescar. Bueno, porque son dos pescados. Bueno. Pidieron ahí pescado, pesquería de la franja y que se solucione el tema de la palmera, viste, que se está muriendo la palmera. Están enterados, ¿cómo nos enteramos de esas cosas? La palmera de jardines, una vez se prendió fuego y se salvó. Claro, ¿cómo se va a llamar esa tribuna cuando no tenga palmera? ¿Por qué es la tribuna de la palmera? Está, pero no importa, pero... ¿Cómo se va a llamar después? La tribuna donde había una palmera y después no sé qué. Bueno. No, terrible eso. Sí. Y las palmeras son caras, ¿sabía? No. Son caras, en serio, sale plata. Hay que empezar a robar palmeras. ¿Pero caro cuánto? Pero caro, como el termo, o sea. ¿Alguien sabe cuánto vale una palmera? Más caro que la patente del auto. ¿Lo qué? Caro, pero. ¿$2,000? Un kilo. ¿Más de $2,000 una palmera? Sí, sale caro. ¿Cuánto? Sí, $500. Ah, te la venden por metro las palmeras. Me acabo de enterar de esto. Tipo, dame 4 metros de palmera, me muero. Sí. Qué lindo, me gusta. Así que ellos dijeron: si no soluciona el tema de la palmera, nosotros. No hacemos nada. ¿Y? No arbitramos, no sé qué. Entonces está el tema del pescado, ya se lo solucionamos. Y el tema de la palmera, llamamos al Rubén, un vecino mío, que se agarró una infección y le quedó el picudo rojo. No, bueno, es una cagada.
Dios mío. Bueno, fuerte el aplauso para Waldemar, por favor. No tiene cosa. Se van policía, a ir con policía. Él, se lo lleva. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa del día. Estamos en vivo. No tras la pausa se viene Graciela Rodríguez. Va a ser un placer charlar con ella. Se va a Waldemar. Se tiro agua. No le tiren cosas a Waldemar. ¡No! Ya está. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Queda muchísimo más en la aldea. Son las 22 horas en punto, estamos de vuelta en vivo desde la sala Camacuá con la aldea. Y para, antes de que se me canse, les quiero pedir un fuertísimo aplauso para recibir a la señora Graciela Rodríguez. ¡Claro que sí! Para, ¿hiciste eso de entrar con el pie derecho? Eso lo... No. ¿Por qué? No, porque viste que las actrices tienen como esas cábalas. No, nada de eso. Está una mierda. No, perdón. No, ya pasó todo bien. No, arranqué preguntando como el culo. Esto, porque no es lo mismo verlo, ¿no? En tu casa, que ¿puedo tocarlo o no? Capaz que no los puedo tocar. No, nos cagás todo el arte de la... No, mentira. Acá se te cayó uno. Iba a decir algo el muñeco caído. Le tengo un miedo a Graciela, le quiero decir yo. ¿Este le tocas y salta algo? No quiero hablar más, Graciela. Bueno, dale. No. Pará, Graciela, porque de verdad me ponés nervioso. ¿Por qué? Voy a correr esto un poquito. Sí, porque ahora después te voy a hacer jugar a algo acá, pero ahora después lo voy a correr. Primero porque te admiro mucho. Gracias. Sos para mí de las mejores actrices y mejores comediantes de nuestro país. Y segundo porque tenés una impronta que te debe haber pasado en toda tu vida. Que los hombres hacemos... ¿Por qué? No sé, porque sos una mujer muy potente. Chicos, no, todo es mentira. Es una fachada. No. Yo cuando salga acá, van a ver. Bueno, ya está tirando flecha ahí, Enrique. Después te presento a Enrique, pero vino en pareja ahora, así que no, ahora no te voy a decir nada, Enrique. Es fachero, Enrique. ¿Todos en pareja vinieron? No, creo que algunos solo, son todos jubilados, no sé si te sirve. No, allá hay uno en el fondo que no sé si es divorciado o la señora está en el equipo de ustedes. Ah, ya estuviste bichando, me gusta, Graciela. Estos son los que me siguen siempre, es una desgracia. Ya me encontré uno antes de entrar a la sala, ahora otro más chanta. Con todo respeto. No tiene un peso, además. No, pobre, está, sí, acá el público es muy pobre. Este ni me lleva a comer la primera vez, pincha con mozzarella 2x1. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Él es Waldemar. ¿Qué querés con la mano? Saludar, de todo respeto. No, pensé que me estabas pidiendo algo. Con todo respeto, ¿va a usar el envase ese o...? ¿Qué dice? ¿Qué dice el envase? No, es un vení que te doy la mano, pero dame un beso si querés. Mira, yo pensaba, ¿no? Si a Paola la trataste de usted y de vieja... ¿Yo qué soy? No, oiga, con respeto. Un patrimonio soy. Te veía mi abuela. No, es que es un tarado. Graciela, vos... ¿Qué dijo? Que te veía tu abuela, pero no... No, yo jamás diría ¿tu eso. Abuela, seguro? Sí, cuando era chica. No. ¿O no habías nacido? Ella era chica y se llama García Rodríguez, qué señora. ¿Y tu abuela debe ser más joven que yo? Jamás. Yo te veía en Masterchef. ¿Ah, sí? Sí, yo miraba Masterchef. Cuando lo echaron ahí, te lo empecé a mirar. Y ahí te vi... Me lo dicen ¿eras hincha de él? ¿Sabes que me lo dicen todos los programas? Claro, ¿no? No, si eres comunista. O sea, ¿y qué haces acá? Soy comunista. Yo soy blanco, soy el topo infiltrado en este canal. Puta madre. Porque él es blanco, pero aporta al Partido Comunista por obligación. Hay unos problemas y después te explico. Es un chanta sí. Graciela, te quería arrancar, si te parece bien. ¿Hiciste alguna vez un test de personalidad? ¿Qué me lo vas a hacer ahora? Sí, te lo hago ahora, ya que estamos... nunca lo hice. Mira, son preguntas que vos decís, ¿qué tendrán que ver? Pero todo tiene que ver.
Viste que en psicología todo tiene que y ver. Después, ¿vos estudiás la respuesta o hay alguien que sepa acá en la Te sala? Mandamos el resultado a tu casa a Estados Unidos. Del tiempo. Sí, pero con tiempo de la intendencia. O sea, te lo mandamos te va a llegar en 2030, en unos, más o menos. En unos años te va a llegar. Qué ¿cuál es el barrio más lindo de Montevideo? Y el que en este momento el que vivo yo. ¿Cuál es? La Blanqueada. Mira. Es el barrio más grande. ¿Qué? Es lo más grande. Con más gente. ¿Te pregunté algo yo? Yo sé. Me gusta que esté picado. No te vayas, tampoco. No, chique. No, cuando uno pierde. ¿Cuál es el más feo? No hay barrio feo. No hay barrio feo. ¿Querés que te diga yo? No. No hay barrio feo. No hay barrio feo. Me gusta. Para las personas que viven en él, es precioso su barrio. Razón. Yo nací en realidad en el barrio Góez, no en el Góez, no seas boludo, porque capaz que pensás que en el motel, concebida. En el Góez, que viste que mi papá... En el... Seguro, no. Cerca del Club Atlético Góez, a 3 cuadras nací. ¿Soy millonera? Soy de Góez. ¿Por? No, ya le metí la pasada de vuelta, ¿no? Te pregunté, ¿no? Por, respondés. Quería saber si era de Goe o de otro cuadro. ¿Qué está Montevideo por ahí también? No dije Goe. ¿Pero está Montevideo? Tremendo chorizo al pan. Este chico no está bien, ¿eh? No, decímelo. Decímelo a mí. Pedite 3 empanadas. Pedite 3 empanadas. Qué miseria. ¿De qué gusto se gusta? Ah, caprese. Bien. 4 quesos. Bien. Muy parecidas. Ah. Y espinaca y ricota. Y todas de masa integral. Ahí la cagaste, claro. Venías bien. Y al horno. No, yo la de espinaca y ricota la pido. Rico. La pido, pero cada tanto a mí me viene la necesidad de las fritas. No. Y en pocos lugares ya. Parece que es una mala palabra ahora, sí, empanada frita. Ya, sí. ¿Y empanada frita? Loco. Tenés que pedir al horno con masa integral y agua saborizada. Está, eso en el clínica. Tienes que tragas, ¿no? Un buche. Cuando estás internado en la clínica, está. Y después te pedís alguna otra. Viste que tragas un sorbito y es una navaja que tenés acá, ¿no? Tres y todos tus amigos dicen, ¡ay, qué rico! Sí, riquísimo. Seco. Y después para pagar medio sueldo. Y la última, acá podemos decir marcas, así que tranquila. ¿Marcas? Sí, podemos decir y no nos importa lo que ellos piensen de nosotros, porque somos rebeldes. Decir, cualquiera. ¿Qué pensás de los panchos en la pasiva? Los años que no como. ¿Por qué? ¿Estás pelada? ¿Tenés una opinión formada no sobre ellos? No como pancho. ¿No comes pancho? ¿Sabías que están hechos los panchos? No. ¿De qué están hechos? No sé. Te pregunté, o sea... No, porque viste que es una de las míticas montevideanas. Sí. Viene un extranjero, le embutí 4 panchos a la pasiva para que le vaya y le digo, que se te seca, nunca se te secó la mostaza a la pasiva. Te haces un facial. Era un yeso. Claro, sí. La rutina skincare. Es esfoliante, es un esfoliante. Era yeso. Yo te hice una pregunta, sí, porque todas las noches te pasa lo mismo, ¿no? La noche que estás acá. ¿No te molesta que... Esto, le pagan por molestarme, dice eso en el... No, mirá que le pagan además. Poco. Y me des cuenta. Poco, pero se le da un dinero. Bueno, pará, nombraste al Góez y acá tengo como varias preguntas en una, porque sé que sos apasionada del carnaval. Sí. ¿Qué habitación sos elegir? ¿La Swinger? ¿La Selva? Ya te dije que no nací. No es el Góez. Perdón. ¿Alguna vez? ¿Fuiste alguna vez al Góez? Yo fui una vez, con Emilia Díaz. Fui. ¿Fuiste con Emilia? Mirá. En la época mía se dejaba la cédula. ¿Por qué? En la ventanilla. Y bueno, en la época mía los moteles eran así. ¿En serio? Dejaban la cédula en la ventanilla. ¿Te olvidabas de la cédula? Era una tragedia. ¡Ay, dejé la cédula! ¿Dónde la dejaste? No, muchas veces. En el ómnibus. Algunos obvio. Entraban caminando cuando no había nada, bicicleta, ni auto, ni nada. Entraban y el caminando. Pistero no te miraba a los ojos. Era como un seguidor de Luis Miguel. No podía mirarlo. Si vos sos más joven. Me contala. Waldemar, le pido por favor cordura. Yo me estoy comportando, pero sos una apasionada del carnaval. El Club Góez tiene mucha mítica con el carnaval. Es que había un escenario hermoso, muy familiar, ¿claro? Y ahí estaba la época Araca, la Cana. Ensayaban los Gabis. Los Gabis, los Clapa. Seguro, sí, los Gabis, los Clapa. Una hermosa la escuelita del crimen. Pero nunca saliste en carnaval. No, me llamaron. Sé que sí. Me llamó. ¿Pero sos consciente que lo hubieras descosido en carnaval? Es que no pierdo las esperanzas. A mí me gusta, aunque no lo puedan creer, me gusta la murga. Te re veo en una murga. Me re gusta la murga. No estaría en humoristas ni en parodistas. No, es murga. Sería un gran desafío. Muchachos, ya levanten el tubo y ya la clavan en el ángulo. Sí, no sé. Aparte la edad no tiene nada que ver, ¿o sí? Obvio. ¿Sabés a dónde? Vamos a hablar un poco de edad. ¿Sabés a dónde iba a bailar, Graciela? A un lugar que a mí me hubiera encantado ir y no llegué por poquito. A la pulpería. No, oiga. Darle algo para... Toma. No, para quedar bien... Le para puedes quedar cuando bien, quieras. Sí, para quedar bien, ¿sabes? ¿Cómo es tu nombre? Waldemar. Walde. Walde y Marco, bueno, madre se llama Marcela. Walde, no me interesa. Yo te voy a ver hoy, no te voy a ver nunca más. De verdad. A ver si me entendés. Yo te miro todo, siempre ahí. Bueno, me mirás, ya sé lo que me mirarás. No. Escucha. No sé lo que iba a decir. Vos sabés que por eso no... ¿Ves que te saca? Tírale. No sé... Toma.
No, no, agresividad no, no quiero. Iba a los bailes del Club Banco República. Banco República. Que son históricos. Alguno de acá tiene que haber ido al Club Banco República, levanta la mano. ¿En serio? Mirá, mirá, y así ya levantó la mano y hace... ¡La viva! Te vinieron todos los recuerdos juntos, mija. ¡La viva el banco! ¿La viva la Graciela Rodríguez, alguno? ¿Cómo eran los bailes del Club Banco República? Contame, porque son famosos. Tienen bueno, como la música la mejor. ¿Oldies? ¿Qué onda? En la época mía mejor. Lo mejor. Mirá, los primeros bailes que fui al Náutico. Bien. Eran los domingos, se llamaba Samarcanda. Y tocaba Tótem, Siglo, Hojas. Y recuerdo que me llevaban mis primos, que eran más grandes que yo. Yo, por ejemplo, tenía 15, ellos tenían 22. Apa, y me llevaban a la nena. Yo no bailaba toda la noche. ¿Por qué? Y bueno, porque no, porque a mí me gustaba decir no, gracias. Era, ya no estaba bien yo tampoco, está bien, ¿no? Esa era rica, está bien. No, pero igual no, depende, porque nosotros capaz que estamos en una generación que no somos conscientes de esto, pero antes había que sacar a bailar. Sí, me decían, ¿bailás? No, gracias. Y se miraban los chicos, vos, ya era raro. Pero vos querías salir. No tenía ganas, yo juntaba número de teléfono. Como yo no tengo, en mi barrio no había Borne, yo soy la época del Borne, busca Borne si querés. ¿A dónde? Si no tiene nada. No llegó el teléfono. Y el primero que tuvo fue el almacenero Juan y Tumaciana, entonces me llamaban ahí. Mi primer novio me lo hice en el Banco República, pero no en el Banco República, sino en la parada de taxi a la salida. Me agachó así, si querés ser mi novia, le dije, sí, ¿cómo no? Ah, bien. Entonces, claro, adentro era no gracias. Afuera la parada, sí, ¿cómo no? Sí, estábamos en la fila, justo estaba por subir al taxi. Y digo, ¿cómo te llamas, Guillermo? Y vos, Graciela. Entonces me dice, ¿te puedo llamar? Y yo dije, tomá. Y le di el teléfono del almacenero. ¿A cuántas cuadras era el almacén vivía? Media cuadra. Imagínate. Pero a los gritos, porque se usaba mucho. ¡Graciela! ¡Teléfono! ¿Y vos ibas? ¡Fulano! ¡A comer! ¡Que está la comida! Y no la roba la pelota. Qué lindo, ¿no? Yo soy de la época de los gritos también. En mi casa había... Mi casa era la que tenía teléfono. ¿Y tela color tenía? Y venía la vecina de enfrente, Claudia. A hablar. Roto estaba Claudia. Y, ¿eh? Y nosotros como que queríamos cenar y el teléfono estaba donde cenábamos y quedábamos todos así esperando que Claudia... Y te daba cosas. ¿No le ponían candado? No tenía. Mi abuela tenía con candado. Para el cero, para que no llamar el celular. Para que no te llamaran celular, le dejaban candado en el cero y no llegaba. Y si iba a pedir al vecino, le dejaba unos pesitos después. Había que dejar un billete. Dejaba unos pesitos al vecino. Había que dejar un billete. Para que tengo pila de cosas. ¿Sos casi profesora? De literatura, en español. ¿Sabés qué? Cuando leí ese dato, yo te miro y digo, serías una gran profesora de literatura. Y digo, me encantaba la literatura. Bueno, me llevó después, yo lo que quería hacer teatro, lo que pasa es que en mi casa no. Entonces hice profesora de literatura y español, hice servicio social antes un año y medio, empecé a hacer las prácticas en Aparicio Saravia. Porque vos ingresaste... Que me encantaba. Si yo no estoy mal informado, ingresaste como medio border en la edad a la EMADA. O sea, a la EMADA entré a los 24. Y es hasta... Y en la mitad de año... Cumplía 25. Y hasta 25. Es hasta los 25 que se puede entrar. Y entonces entraste al límite. ¿Y qué onda Margarita Giru? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo era? No, pensé que me escuchaba cómo estaba. No, pero pará, vos entraste en una época... ¿No se llama Instituto de Arte Dramático Margarita Giru? Sí, Giru. Pero vos me estás preguntando cómo era. Y bueno, pensando que yo la conocí. Sí. Mirá cómo te estoy mirando. Ya se agotaron los chistes de... Ya está, Gualdemar. Ya está, lo de ya está mirando mucho. Pero pará, y entraste... Te haría muy bien una mujer de mi edad, vos. ¡Las mujeres! Lo dijo ella. Recibo el PC y hablando, o sea... porque vos después entraste a De Calderón, siendo lo que, vamos a decirlo, grande, tenías 29 años, creo. No, tenía 28, 27. 28 sí, años, sí. Entraste en una época muy exitosa del programa, estuviste muchísimo tiempo al aire en De Calderón, pero en ese momento, ¿la televisión era algo deseado por vos? ¿Era algo que vos, o te cayó, bueno, vamos a la televisión? O sea, ¿era algo buscado el participar en ese tipo de televisión? Cuando terminé la Escuela de Arte Dramático, ¿verdad? Fui becada a la Comedia Nacional un año y me tocó con Caterine Pascale compartir un camarín durante todo ese año que trabajamos con obras como El Balcón, con La Medina. Drama. Seguro, hicimos Sueño en una noche de verano que dirigió Termin. Después hicimos La princesa Clarisa, que fue una obra para niños que dirigió el Corto Buscaglia, que hacía años que la comedia no hacía una obra para niños. Y trabajaba Mecha Bustos ahí. ¡Qué grande, Mecha! Sí. Y cuando egresé, cuando salí de todo, yo lloraba en el camarín con Cata y yo me sentaba en el piso. Digo, Cata, yo no hice boliche, no hice nada. Digo, a mí nadie me conoce, ¿qué voy a hacer ahora, viste?
Aparte, en ese periodo, papá se había enfermado y nunca me vio actuar ni nada, porque el primer año mi papá falleció. Y entonces yo estaba muy compañera de mi madre, yo trabajaba en la intendencia, no olvidemos. Es colega. Entré en el año 79, ¿no? Trabajé en este canal. Sí, me contaron que trabajaba en la ciudad. Cuando recién abrió. Me dijeron, era compañera acá. Sí. Así que respeto a ustedes, sobre este nivel. Y digo, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, mirando televisión, a mí me encantaba hacer reír, pero no me daba cuenta. Entonces un día estaba en el Hispano, Candó, y yo paso por ahí y le digo a Candó, ¿cómo está? Candó no fue profesor mío, pero sí fue jurado de exámenes que yo di. O sea que te conocía de seguro, vista. Porque estaba en el panel. Claro, yo pasé por un bar y vi a Candó y fui y dije, hola, Candó. Candó hizo, ¡ah! Estaba en el panel de jurados. Bien. Había sido jurado. Entonces le dije, ¿cómo está, nena? Entonces le digo, ay, ¿sabes una cosa? A mí me encantaría entrar de Calegrón. Ahí tengo un tío yo. Pero mi tío. Era Pedro Novi. Claro, sí. Entonces me dice, espera que yo voy a hablar con, viste, mi hijo Candó, que iba a hablar con un amigo que era como su hermano, que era Jorge Escardó. Ese día me llamó Candó y me dijo, anota el teléfono de... Por eso mis padrinos artísticos son, mirá, Jorge Escardó y Alberto Candó. Pará. Mirá vos qué padrino. Bruto padrinazgo. ¿Pero te llamó a tu casa o a la casa del almacenero Juan? No, ahí ya tenía. ¡Graciela! ¡No, no tenía! Cantó. No tenía. Ah. Me llamó a la casa de una vecina. No, ¿qué? No teníamos eso, no teníamos televisor, ah, creo. Y vos sabés que ahí, cuando fui, que es la que todo el mundo conoce, fui, Jorge Escardó me recibió, me presentó a los 4 o 5 que estaban al frente. Bueno, ella es egresada de la Escuela Dramática, la sobrina de Novi, ya tiene muchas ganas y no cuando tenga 40. Yo digo, no cuando tenga 40 años, me toman una prueba ahora. Y me miraron y me dijeron, no, muy agradecido, pero no necesitamos a nadie. Ay, mamá. Te hicieron bueno, el baile, no, gracias. Y cantó ahí, fue que me dijo, te gusta mucho esto, ¿no? Hice banco casi un año. Iba de la intendencia hacia todo el horario y me sentaba durante un año. Casi un año sentada ahí como los jugadores. Esperando una oportunidad. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue, estaba sentada ahí, me dijeron, porque grababan de mañana, cortaban a la 1 y volvían 2:30, 14:30. Yo venía, no iba de mañana, iba hacia toda la intendencia y después bien temprano entraba, iba. Un compañero marcaba por vos. ¿Esa cosa lo que es? Lo normal. Lo que no, no, no me hagas hablar. No toques el tema. Porque si empiezo a largar todo el veneno que tengo, ¿para qué? No, lo dejamos por otro momento. Vamos a tomar un café y te cuento. Me encantaría. ¿Y cómo es? Mira, me perdí. Hacía la intendencia y volvía lo primero que hiciste. Y ahí me llaman y me dicen, vestite, ¿qué vas a hacer? Y en el Canal 5 pasaban las clases de inglés. Que sí. Era como una parodia, ¿te acordás? Sí, claro. Y nosotros hicimos la parodia de esas clases de inglés que eran como sketch en inglés. Y lo hice con Freda. Entonces recuerdo cuando terminamos me dijo el coordinador, bueno, ahora anda a tu casa porque no sé si ellos le van a dar el ok. Todo un misterio, ¿se dan cuenta de todo lo que uno vivió? Tremendo. Qué brutal, ¿no? No, pero para porque hay una espera, zona... Esto capaz que... Porque le tienen un respeto también a esos viejos. ¿Era medio de botón o no? No. ¿Por qué te hacían a pegar? Habías estudiado. Mira, les tengo que hablar en serio algo. Sí. Lo que vos quieras. Primero lo respeto mucho porque ellos abrieron una puerta y para mí era la selección. La selección era de Calegrón. Yo jugué en la selección nacional, sí. Así. Después aprendí muchísimo de ellos... Como también ellos se dieron cuenta que yo me fui un poco de las manos porque sí existía un poco el machismo. Hubo mucho respeto. Nunca hubo acosos, nunca, viste, pero sí existía, viste, la mujer era 90-60-90 y yo no era 90-60-90 y no era la belleza andando. Pero de repente se vieron que salía en una tapa, que ganaba premios y me dejaron fluir y bueno... Acá estamos, con 66 Tomá, años. Tomá, para vos, claro. 40 años este año cumplimos. No de edad. A toda la que te parió. Graciela, hay una cantidad de anécdotas en tu carrera. Sé que... No contó cómo hizo entrar a Blanca el día después. Blanca entró, estaba prima yo tuya, antes. Prima Blanca. Tuya. Justo vi a Blanca los otros días y le digo, Blanca, ¿te acordás cuando entraste? Sí. Digo, era toda una pollera... hippie, no sabía de chatitas. ¿No tenía la campera de cuero esa que usaba? No, porque ella siempre anda con la campera de cuero. No era mamá todavía. Es verdad. No era mamá.
Hay una generación, yo siento que hay una parte de tu generación que no ha tenido el reconocimiento que se merece, eso es algo que yo creo. Creo que ustedes lo han tenido de otra manera, pero no el que uno esperaría masivamente, porque realmente han sido pioneros en la televisión en una cantidad de cosas. Tenías un sketch, el sketch de la fashion, que a mí me hacía reír mucho, que lo haces hoy y entra. Porque hoy en vez de la fashion serían las... La escribíamos nosotras. Las influencers, sé que sí. La escribíamos nosotras. Sé que sí, y sé que te costó mucho sostener eso, mucho. Porque había mucha crítica por algo hecho enteramente por mujeres, que se lo escribían ustedes, era como algo medio raro, no les gustaba mucho. Y cuando quisimos llevarlo a teatro, lo sacaron. Fuiste tropezando con piedras todo el camino. Todo el tiempo, pero y nunca, hasta ahora, ¿eh? Pero nunca te caíste, y eso está, no. Eso está buenísimo, Graciela. Pero tengo una palabra, a ver si, una anécdota, a ver si usted la sabe. Esta me encanta. Dale. Fuiste al show de Cristina en Miami representando a Uruguay. ¿Se acuerdan del show de Cristina? Es verdad. Y te ganaste una copa y $1,000. Sí. Fuiste la ganadora de eso. Platale. Boludo, no sé en qué año fue, pero $1,000. 1999. Tengo el premio. Bueno, son $3,000,000. Hoy, más o menos, 1999. No, ganamos 1,000, pero fue empate de dos. Ah, oh, bueno, fue empate de dos, sí, fue empate de dos. Pero fue increíble, fue una experiencia. Totalmente yo, no traje una foto, la prensa acá me pedía, no me saqué una foto ni con Cristina, con nada. O sea, en el hall del hotel nos venían a buscar y yo estaba con una bolsa de nylon con el vestuario adentro. ¡Qué uruguayo! Y yo cuando bajo al hall y veo que todas estaban tipo Verónica Castro, ¿viste? Todas maquilladas y unos le sacaban fotos y con el coso de maquillaje. ¿Y esto es dónde irá? Yo dije, ay, yo me acerqué a la recepción y le digo a la chica, ¿uno tendrá su bolsito? Y me dice, tengo uno que traje mi ropa, pero ¿tú a qué hora volvés? Soy la hora que vos te vas, vengo yo antes. Y fui a la habitación, puse todo ahí y cuando bajo vino la camioneta viajera y todas esas Verónica Castro que estaban, todas venían conmigo a concursar. Ah. Y yo, bueno, con el bolsito de la muchacha. Con la bolsa de Tata, claro, con la bolsa de nylon de Tata. $5 la bolsa de Tata. Ahora, ¿qué era? Ganaste 3 Florencias infantiles. ¿Valorás los premios? ¿Le das importancia a los premios? Sí, los premios. Mira, hay uno que le doy mucha importancia, que fue el premio Ace Iola, que gané en Nueva York, en el Teatro de Repertorio Español, que fui con Cómo Rellenar un Bikini Salvaje. Y gané 2 premios. Uno me lo mandaron a través del ministerio y el otro no pude ir porque no tenía plata a la fiesta que hacían. Era un premio, uno era de prensa y el otro de los actores. Ahora, la pueden ver. Ese me encantaba. Y los de acá también, digo. No ha parado de trabajar nunca, Graciela. Es una emprendedora con todas las letras. Ahora es muy fácil decir soy emprendedora. Bueno, emprendedora, de verdad, laburás muchísimo por tus obras. Por pocas funciones vuelve a partir del 16 de marzo, este sábado, sábados y domingos, 100 metros cuadrados, El Inconveniente, de Juan Carlos Rubio, que no está sola en esta. Es los sábados a las 21 y los domingos 19:30. Estoy con Gustavo Antunes y estoy con Mariana Lobo. Se las recomiendo, es un canto a la vida. Es una hermosísima obra. Es en el Teatro Alianza. Y Adopto Pareja o Mascota, esta me encanta. Sigue agotando todo. Nuevas funciones jueves 18 de abril a las 21 horas. Esto es en la vieja farmacia Solís. Acá sí es un unipersonal que nos tenés acostumbrados. Y te quería hacer una pregunta, a ver qué me respondés. Es, los hombres, sí, en general, ¿somos unos boludos por...? Porque tienen que ser boludos. Y nosotras también somos boludas. Pero es lindo. Él, por ejemplo, es el boludo que se hace el gracioso. Y no me queda otra. Es ese que de repente tu novio, lo tenés de pareja, la primera vez que se la presentás a tus amigas, a tu familia, y dice, ¿qué le dijo una gallina a otra? ¿Qué le dijo una gallina triste a la otra? Busquemos apoyo. Ah. Qué bueno, dice, me gusta. Pero bueno. Ya no está. Ya no, que los chistes, eres gracioso. Bueno, tengo para hacer, tengo 2 preguntas para terminar. Una es un ping pong, ¿hacemos un ping pong rápido? ¿Vos hiciste el teatro relajado que se ponía el micrófono acá abajo y los monólogos? No, monólogo de la vagina. ¿La vagina? Sí, lo hice. Lo hice. ¿En serio? Pero este año no, lo hice ya. Microfonista, tráigale un micrófono. No. Pero es, lo hacen, no importa, ya está. Ahora, lo que voy a pedir, Walde, se llama Ping Pong con Walde, y los dos van a responderme la misma pregunta. Bien, o sea, le pido por favor que responda. Sí. Con todo respeto. Graciela, ¿cuál es tu mayor miedo? Encontrarme con un personal como ese. Ay, no puedo, mucho sé. Lo comparto. Walde.
Sé que es difícil, sé que es difícil. No, sí. Difícil para vos. No, y yo ya estoy entregado. Yo después de que sacás el auto, te hago así, dale, dale, ya desaparezco. O sea, me da los, 20, los 10 pesos y que me ¿Vos sos de lo que pedí la plata antes? Sí. Y después lo estaba más seña, ¿viste? ¿Cuál es tu mayor miedo? Que me lleve el viejo la bolsa. ¡Qué miedo! ¿Y el Carlanco? Pero ¡qué miedo tiene el Carlanco el viejo la bolsa! Graciela, ¿qué es para vos la libertad? Se me ríen, la puta madre. Yo quiero... Escribo... Tres horas escribiendo y pensando. Digo, no, vamos a darle... No, me parecen preguntas de mis. No, bueno, pero... Hola. ¿Qué es bueno, para vos la libertad? Le tengo miedo a lo No, pero son pa, es para conocerte mejor, Graciela. ¿Qué es para... ¿Quién es la abuelita de Caperucita? Para conocerte mejor. Ahora están los dos. Vayan a tomar un café los dos juntos. ¿Qué es para vos la libertad? Ay... No vine con la cara. Walde, contesté una ¿qué es para ti la libertad? Poder hacer caca con la puerta del baño abierta. Eso tiene razón. ¿Cómo qué tiene alegría razón? Que te da porque... Pero tenés que estar solo. Sí, sí, solo. Una vez me pasó en un cumpleaños y... Por ejemplo, para nosotras las mujeres también estar solas. En un cumpleaños no. Bueno, y la última pregunta la hizo el público. Ah, había más preguntas. Pero elegimos seis. Quería más, viste, quería más. Las seis mejor teníamos. Se va el tiempo. Teníamos... Perdona, Dieguito. ¿Sí? Para estar conmigo toda una noche y no te alcanza. Opa. Esta habla de relajo, mira, de eso. Teléfono para Walde a través del almacenero Juan. Elegimos las seis mejores preguntas del público. Dale. Las tengo acá en el sobre. Y para eso tengo una ruleta con los números. Sí. Yo voy a girar la ruleta donde caiga el coso. Es el número. ¿Entienden cómo es la dinámica? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuestión. Estamos preparados a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué será? ¿Qué será? No para más, esta porquería. A parar, la llena, porque... ¿Para qué para solo? No, para solo, para solo, para solo. Qué fuerza que tiene. Sos ansioso. ¿De qué signo sos? Sagitario. ¿Sagitario? Como Bachi Pachi. Mientras, ¿qué es de tu vida? Porque sigue girando eso, o sea. Bien. ¿Vení siempre acá? Cuando me pagan, o sea. Ah, por eso te pregunté el signo. Sí, claro. ¿Qué te gusta comer, por ejemplo? Mandarina. Ay, qué rico el olor, me encanta. ¿Viste que hay gente que dice que las mandarinas tienen un olor feo? Yo ahí me encanta el olor. ¡Cinco! ¡Cinco! Salió el 5. Uno. Por vos, dos. Pelo la mandarina y quiero los ajos pelados. Voto el 5. A ver, esta la hizo alguien del público. Me gustaría que levante la mano la persona que la hizo cuando llegue la pregunta. Opa. Opa. ¿Qué son las hemorroides? ¿Eso lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Levante la mano. No, que sea, levante. Vamos, no sea cobarde. Ay, che, se inhiben. Bueno, no quiero. Bueno, no sé si querés contestarlo. Sí, la hemorroide, la sí. Inflamación, ¿no? ¿De qué coso? La colita. Sale. El mono. ¿Querés? Cuando éramos chicos, tenés talágico. Te queda como la manguera bombero para afuera, así como. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Graciela Rodríguez. Pará, vamos a repetir, por favor. Me hiciste... Ay, tengo un regalo para hacerte. El Baby Yoda de mis amigos de X Uruguay. ¿Lo puedes vender en Marketplace? ¿Sí? No, no lo puedes vender. Facebook, se lo regalás a algún sobrinito, alguna alguien que tengas ahí. Habla con esto. Duermo tiene... con él hoy porque estoy sola. ¿Y yo? ¿Y yo esto te lo llevaste, verdad? Te tengo te lo que llevaste, bañar. ¿Verdad? Es mucho muchísimas trabajo, gracias. Te tengo que bañar. Todo. Eso sí. Y no sabes lo peludo que soy. Adopto Parejo Mascota, sigue agotando todo. 9 funciones, jueves 18 de abril en la vieja farmacia Solís, un unipersonal de Graciela Rodríguez. Y después tenemos que vuelve a partir de este sábado, sábados y domingos, a partir del 16 de marzo, este sábado, a las 21 horas los sábados y a las 19:30 los domingos, 100 metros cuadrados, el inconveniente de Juan Carlos Ruido. Así que reserven si quieren. Que se agote. Reserven que se agote y se van a divertir muchísimo. Retique, se dice que no las entradas. Me están diciendo cosas acá. ¿Va a ir al movie? Sí, ¿Cuándo es el movie? El nuevo unipersonal, que estoy ahí, pero puede llamarse algo así como que mi cordura es mi locura. Ay, me gusta ese nombre. Me gusta. Para mí le tenés que poner la inflamación, el mono, y hacer así. Fuerte el aplauso para Graciela Rodríguez. Nosotros volvemos en un ratito. Sos una divina. Muchas gracias por acompañarnos. Fuertísimo el aplauso. Nosotros ya venimos, se viene María Rosaboni y los hermanos Láser cierran con música. Ya venimos.
tiene una orquesta y no es esta queja. Acá lo tuyo tiene el testa, nosotros tetra. Paxi líricas apestan, tribunera patesta. Que hay para no dejaste, escápate, que rescata. Y que no danse la majuga pa' que muevan la pechuga como pollito se fuga. Que tema reportero con raperos de tortuga. Te lo traemos de aquí, no pero con las morugas a lo que ni conjuga. La gente pide las canciones que nos torturan. Yo te traigo la cura, pero como no garpa, solo se baila mierda pura. Cada loco con su tema y mi canción con mi locura. Y allá van todos por el hit del momento. El del clip del concierto con fit de pitbull o algún otro mugriento. Se aprovechan esos truchos que mueven mucho los pinches DJs. Todos contentos, todos contentos con la misma receta. El tema de moda que te arranca las abejas. Los pibes les encanta porque la beta. Son canciones para no dormir la fiesta. Todas contentas con la misma receta. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. ¡Ahora era! 32 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos en vivo, la aldea como todos los jueves. Y es momento de recibirla a ella, la señora María Rosa Oña. Claro que sí, los agarrás sin fuerza, María Rosa, porque estuvieron aplaudiendo mucho. Le aplaudieron. Enrique tuvo lío recién con Graciela Rodríguez. Ahora después te cuento todo. Salmo un lío. No, pero si yo estaba mirando. ¿Tú pensás que estoy yo? Sí. Pará. No, antes de empezar con nada. ¿En serio tenemos un chivo? No, lo pasaron antes. Sí, pero lo tenemos. Era el de la mascota. Pero le mandamos un beso grande al amigo Jardín de la Mascota. ¿Qué es Jardín de la Mascota cuando...? ¿Cómo se va? Tenés un lugar para dejarlos ahí con toda la tranquilidad. ¡Qué bueno empezar un bloque así de humor! Sí, sí. Sí. No, pero te pones triste y después te recuperás. Bueno, María Rosa, ¿cómo estás tú? Bien, pensando... Ya te vi hace un rato, ya sé que andas bien. Pensando, porque el año pasado, hasta el año pasado teníamos un sillón más grande. Sí, el que está ahí atrás. El que está ahí atrás. Y sí. Es como de terapia, ¿no? Sí. Acá siento que me vas a vender un crédito hipotecario. Sí. No, son re lindos, los sillones de año están bárbaros. Sí, sí, son muy lindos, pero es como más raro. Siento como que es una entrevista. ¿Cómo andás? Yo bárbaro. Muy bien, muy bien. Deja el teléfono por acá, después me lo olvido. Yo también. Sí. Bueno, ¿vos sabés que no sabía de qué hacer la columna de hoy? Sí. Y me puse a revisar noticias pasadas, no tan viejas, pero de cosas que pasaron. Y yo no sé, hay una que me llamó mucho la atención por todo lo que tiene atrás esta noticia. Y es que hace un tiempo, con todo este furor de la Sociedad de la Nieve y la película... Sí, y la vieron la película, sí. Que el Oscar, que pim pum pam, que los que bajaron, que los que se quedaron... Alguien quiso cambiar el nombre de Andes... Es verdad. Tenemos por ahí la noticia, si la podemos poner. Un edil, en realidad fue un edil que mandaron del Partido Nacional. Dice, el edil nacionalista presenta proyecto para cambiar nombre de calle Andes por Héroe de los Andes. Fuerte. No se sabía si era Héroe de los Andes o Sobrevivientes de los Andes. Sí, pero después Sobrevivientes dijeron que no, porque si no dejaban afuera a los que no sobrevivieron, era una cagada. Claro, era como muy fuerte Sobrevivientes de los Andes. Héroes de los Andes. Antes, hace muchos años, Andes, quisieron también cambiar el nombre por Germán Araújo. ¿Te acordás? Es verdad. Es como que Andes le quieren cambiar. Yo decía, hay mucha gente indignada por el tema de las calles y que se les cambia el nombre, que no se les cambia el nombre. Yo decía, ya que nos indigna tanto el tema de los nombres, vamos a ver cuánto sabemos de los nombres de las calles y de nuestros barrios. Me pareció como muy divertido. Yo, por ejemplo, ¿dónde vivís? ¿En qué calle? Yo vivo la calle Zapicán. ¿Y sabes por qué la calle se llama así? Calculo que por el indio. Pero no sabemos. No, calculo, no tengo idea. Entonces dije, voy de la calle a la calle, no con el presidente, no porque no nos quiere, porque somos comunistas. No, a la calle calle, a preguntarle a la gente a ver cuánto sabemos de los barrios y de las calles. Hicimos un tape que quiero compartir con Me encanta. A ver. ¿En qué barrio vivís? En la comercial. ¿En qué calle está tu casa? En Martín García. ¿Sabes por qué la calle se llama Martín García? No tengo ni idea. ¿Por qué el barrio se llama La Comercial? Tampoco. ¿Sabes por qué Tres Cruces se llama Tres Cruces? No. Yo tampoco sé nada de eso, por eso salí a la calle a preguntarle a la gente a ver si sabe algo o no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, amor. ¿En qué barrio vivís? La Figurita. Cabo Gallinal.
¿Sabes por qué el barrio se llama La Figurita? No. ¿Por qué la calle se llama así? No, no sé. Me dijo amor, lo vamos a guardar para acoso callejero también. Yo vivo en La Unión. ¿Y en qué calle? Pamplona. ¿Sabes por qué La Unión se llama así? No, la verdad que no. ¿Y por qué esa calle se llama así? Tampoco. Oh, muy mal informada estoy. No te preocupes, yo también. ¿De dónde sos? País Bajos. ¿La zona donde vivís? Es Nijmegen. ¿Por qué se llama así? No tengo una idea. ¿Calle donde vivís? 26 de marzo. ¿Sabes por qué Positos se llama Positos? No. ¿Y por qué 26 de marzo se llama 26 de marzo? No. Nadie sabe nada. Yo vivo en Aguada, Libertador. ¿Sabes por qué la calle se llama así? No. ¿Y por qué el barrio se llama así? Tampoco. Montevideo está lleno de gente que no sabe dónde vive. Acá, La Comercial, Nicaragua y Durmió Soterra. ¿Sabes por qué el barrio se llama así? No. ¿Y por qué la calle donde vivís se llama así? No. Cantre Cruces. ¿Y la calle? Miguelito. ¿Sabe por qué Tres Cruces se llama Tres Cruces? Por el Congreso de Tres Cruces, 1815. ¿Y Miguelete por qué se llama Miguelete? Por el arroyo de Miguelete. Timo que me explicaba que la calle donde vive se llama Miguelete por el arroyo de Miguelete. Y ese es donde abundan los... Ah, no sabe. Mirá, son jóvenes, no sabes. Me lo hacía mi abuelo ese. El arroyo Miguelete donde abundan los... Oiga, era para no había que terminar la frase, pero bueno, se entendía. Yo tampoco lo sabía, no sé si quería saberlo. Porque en una época estaba mal. No, pero termina diciéndome que la calle se llama Miguelete por el arroyo y yo termino diciéndole, qué bueno, qué bien, alguien que sabe. Llego a mi casa, pongo Miguelete y resulta que no hay agua. Ah, bueno, por eso. Me recago. Claro, me dejaste con la duda, ¿por qué es Miguelete? Poner el nomenclator de calles de la Intendencia y ahí vemos por qué Miguelete se llama Miguelete. Ay, lo tenía que haber hecho. Y agarré el mapa. Nadie sabe por qué la calle donde vive se llama así. Agarré el mapa y empecé a buscar cosas y nombres de las calles. Y hay calles que son maravillosas. ¿Alguien sabía que hay una avenida que se llama Avenida del Zodíaco? No, ¿en dónde? Tenemos una Avenida del Zodíaco, ¿eh? ¿Alguien sabía? Punta de Rieles, cerca de Punta de Rieles, sí señor. Y todas las calles que cortan. No, y sí, no le voy a poner los caballeros del Zodíaco. Y sí, claro, eran los signos. Ahora el señor sabe todo. Tengo acá el nomenclátor, ahora me dejaste, voy a poner la mía, Zapicán. Ahí va, ¿por qué Zapicán se llama Zapicán? Yo no sabía, si igual podríamos cambiar el nombre y ponerle calle Lourdes Ferro. Me encantaría que se llamara así. Después, hay cosas inentendibles. Cacique Charrúa. Por el cacique Charrúa. Sí. Mirá, pone esto. Hay calles que vieron que dicen, ay, ¿cómo vamos a cambiar el nombre de las calles? Las calles tienen el nombre porque se los dimos después de un proceso larguísimo. Agarrá y poné Carlos Ott. Para que te salga tenés que poner solo Carlos. Sí. Y ahí te da la lista de todos los... Los Carlos, sí. Carlos, vas por el primer Ott, fíjate lo que dice. Carlos Ver, Carlos Crocker. Carlos Ott. Carlos Gardel, Carlos Mauricio Pacheco. Acá, Carlos Ott. ¿Pongo el primero? El primero. Es lindo jugar a esto. Dale. Comerciante alemán, vecino de Villa Colón. Ahora por el otro. Porque hay otro Ott. Sí, hay otro Ott. Por el otro porque es maravilloso. A ver, Carlos. Dice... Ott. Talento en la internet. Talento, pero dice algo así como calle conseguida por error. Nombre de calle... Acá, Carlos Ott. Error, me parece. Ajax, error cero. No, bueno, tal, importa. No, dice exactamente, el nomenclator dice que es una calle que fue con ese nombre, se le dio a la acá, calle por denominación error. Dada por la oficina por confusión, que se ubica al oeste del Parque Ambientalista, antes Rambla Costanera, Parque Ambientalista. ¡Una confusión! ¿Y lo dejaron así? ¡Nos equivocamos! Bueno, hay dos Carlos Ott. Borremos un Carlos Ott y vamos a ponerle nombres de cosas. Ponele Héroe de los Andes a esta. Ponele, pues si querés, o si no vamos a empezar a ponerle nombres de cosas que tienen que ver con nosotros. Avenida Ama de Casa. A ver, no sé, calle Vendedor de Garrapiñada. Calle El Desempleado. Y una foto de mieles así. Alegre. Después, ay, agarrás el mapa y está. Libertad. Sí. Había Libertad, que la cruza Trabajo y Obligado. Ese. Libertad, Trabajo y Obligado, lo sabemos todo. En el medio está la placita. Ahí está, mirá. ¿No? Mira, trabajo, Libertad, Trabajo y Obligado. Y Obligado. En el medio está la placita Viejo Pancho. Sí. Yo digo que hay que dejar de llamar a la placita Viejo Pancho y ponerle este nombre, porque me parece mucho mejor, que es la placa que sigue. A la placita, alerta spoiler. Claro, porque va por Libertad, alerta spoiler, Trabajo y Obligado. Y Obligado, está bien. Son cosas que estaríamos todos como más contentos de que te dijeran la verdad. Habría que agarrar una avenida y poner, no sé, nombre de las calles. Agarrás y pones angustia, ansiedad y depresión y pones avenida. No sé. Bienvenidos a la, no sé, bienvenidos a la adultez. Claro, tenemos que poner ese tipo de cosas. Bienvenidos a la vida adulta. Después pasa con lo mismo con Chanacha, Rúa y cosas, que la gente se confunde. ¿Cuál es ansiedad, depresión y...? Está lleno de nombres que se repiten.
a calle Volteadores yo le cambiaré el nombre porque me da no sé qué. Existe una calle llamada... Le quiero poner Operación Océano, pero me dijeron que este chiste es muy fuerte. Y que no lo diga, me dijiste que no lo diga. No, no lo diga. Hay una por propio que se llama Malbajar, ¿eh? Que yo digo que es el nombre indio del indio que no sabía hacer sexo oral. Ese. Es fuerte, pero es... Si entras al nomenclator y dices eso, es mucho más divertido. Yo qué sé, pero estamos llenos, viajamos... ¿Lo qué? Llega a decir lo del indio y me muero. Malbajar. La cuchilla y el cerro, igual nombre, ¿no? Del departamento de Durazno. Vivimos en una ciudad de la que no conocemos nada. Y los monumentos, ni te cuento. No, nada. Entonces, a mí se me ocurrió ir a la intendencia a presentar todo esto a Carolina. ¿En serio? Sí, estuve sentada con Carolina y le dije, mira Carolina, me encantaría, ya que dan calles por equivocación, me encantaría que la aldea tuviera... El nombre de la aldea fuera una calle. Me muero. Y me dijo que sí, pero hubo como una confusión. ¿Otra vez? Sí, y la aldea no va a tener un nombre de calle, sino que la aldea se va a convertir en una calle. Perdón, metí mal el dedo y van a... Lo siento. Digo, la aldea se va a convertir en una calle. Lo siento mucho y creo que ahora se terminó el programa. Los que tenían que tocar se pueden ir porque no va a suceder. Sí, perdón. Yo no quería tanto, pero esta es la ciclovía, porque todo tiene que tener una ciclovía, si no Carolina se enoja. Pero no podemos tener una ciclovía acá. Sí, va a venir de la Rambla. Adentro del programa no podemos tener una ciclovía. Bueno, hasta tenemos la parada suprimida. Obviamente que si hay una parada, tiene que estar suprimida. ¿Por qué tenemos una parada suprimida? Porque no puede ser, sí. Pero bueno, por lo menos se nos dio y vamos a tener un nombre en una calle. Eso sí, los músicos que vienen ahora se pueden ir, porque no van a poder tocar porque no, va a pasar la gente. No, pero los hermanos Láser ahora no que está van buenísimo. A poder, se no va a transformar en una calle, Diego. ¿Estos son los que estaban vestidos policías? No, no estos no, no son. Son otros, son yo otros. Los pero bueno, nada, Diego, termina el bloque como quieras, los hermanos se tienen que ir, no van a poder pero tocar nada. Está pasando gente ahora por y la sí, ciclovía. Es una calle, metí mal el dedo. Está pasando porque gente. Fue la Enrique, otra vez, vos, Enrique, la puta hola, que te parió. ¿Cómo te va? Giovanni, anda acá. Chao. Nos vamos a ir a una pausa. Hay gente que pasa loca de la vida. Lo siento. Nos transformamos en una calle, no lo puedo creer. Se viene el cierre de la aldea con los hermanos Láser en vivo. Fuerte el aplauso para María Rosa Oña. Nosotros ya venimos, seguimos en vivo. Yo voy a pasar por ahí también. Una calle, la calle de la aldea. ¿Y yo por dónde paso? Oye, madre la mía. Para que me enganché como un hijo. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Quédense en TV Ciudad. Primer Cementerio, Parque y Crematorio para Mascotas de Compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995. Trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Conocen y se dan cuenta. Saben que no soy así. Un árbol entre la niebla. Voy perdiéndome. Sus voces son ruido de ambiente. Deja la discusión. Ya no me meto en ninguna. Me quedo fuera. En silencio.
llega el fin de semana. No tengo fuerza. Saludo acá, Erejo, tampoco me da para tanto, ¿viste? Pinchada, linda que no, se ve por acá. No, tonto jubilado. ¿Sí? Sí. Ah, no. Bueno, voy para ahí en breve. Menos Enrique acá adelante que se jubiló la pareja, pero no, después te voy a contar una cantidad de cosas. Dale, contámelo todo. Pará, los hermanos Láser que no están todos acá, ¿quién falta? ¿Quién nos falta? Faltan dos, falta Flavio y falta mi hermano Seba, pero está Gastón. ¿Están peleados? No, bueno, estamos al borde de turismo, ¿viste? Todo, permiso. ¿Ya se fueron para afuera? No, pero bueno, también hay otras cosas para atender. Ay, qué grande. Bueno, lo que hablábamos, el segundo, el último segundo. Ah, sí, ya está. Bueno, los hermanos Láser, una banda que... les quiero decir dos cosas de por qué me gusta. Me gusta decírselo cuando están acá, porque yo no les digo nada, no les digo gracias. Es una banda, primero, que en 2003 arrancaron de tras la disolución, digo... Desaparición, sí. Fallecimiento, ¿cómo lo queremos? Evaporación. Evaporación de vieja historia que para mí, algunos se los he dicho, a otros compas que no, pero fue una de las bandas... Una escuela. Exactamente. Fue una gran banda vieja historia que dejó unos discos preciosos, canciones preciosas, pero sobre todo dejó un estilo que han reproducido algunas otras bandas, no musical, sino en la forma de trabajar. Bueno, sí, es eso, la forma independiente. Totalmente. También, digamos, mis compañeros que están acá, todos han estado en bandas independientes. Bueno, de sus cuatro... O sea, son todos pobres. Sí. Claro, esa sería la... No, sí. Para que la gente entienda, porque dice, ¿qué será banda independiente? Es banda pobre. Somos los que, digamos, durante el toque y cosas comemos pal chip y nos tomamos una cerveza. gastamos en eso nuestro dinero. Claro, sí. Es el mejor dinero gastado. O sea, lo que cobran lo gastan en y lo que nos conviden. En droga, ahí, en el momento. O sea, claro. No les da para mucho más. Somos un colectivo. Pero para, es una manera de transitar la música que genera mucho más trabajo. Pero supongo que también hay una satisfacción diferente, ¿no? O sea, el sentimiento tiene que ser diferente. Sí, sí. Para empezar, que los discos nos pertenecen, digamos. Es eso es pila. Hablando hoy por hoy, es pila. Para bien y para mal. Sí. Pero bueno, en sí nos genera como un entusiasmo poder laburar desde ahí, nosotros con la comodidad de que sabemos que cuando tenemos algo para mostrar, vamos y lo mostramos y lo construimos entre todos. Bien, hablando de construcción, porque el primer disco que sacaron ustedes, ¿qué año fue? En 2013, arrancó la banda, 2014 estaba el disco. El disco que no tenía nombre, pero que generó una repercusión rara, porque tuvieron muchísima repercusión para una banda nueva, por ponerlo de alguna manera. Totalmente. Y lograron algo, que acá me voy a poner un poco de alcahuete, pero que no es sencillo, que es que vos escuchabas cualquier canción de ese disco... Y pasó con los discos siguientes. Y vos sabías que eran los hermanos Láser. O sea, consiguieron un sonido. Eso debe ser algo recopado para ustedes también. Sí. Son conscientes de eso, ¿no? Uno nunca... Para mí es una mierda, pero... Sí, completamente. La cara de Gastón creo que quiere decir que uno nunca es el que está acá donde ya te resolvió todo. En realidad uno está pasos atrás tratando de ver cómo va a ser la próxima canción o mostrar algo nuevo. Entonces, la incertidumbre... Esto salió y realmente estamos contentísimos, pero hubo momentos donde no sabíamos si podíamos sacar un disco de 12 temas o concretar todas las canciones que queríamos. Bueno, pero y nos pasaron en los discos anteriores. Uno nunca está totalmente confiado de que va a poder volver a hacer un disco. Pero en un momento se les tiene que ir porque es una banda que toca mucho, han tocado muchísimo,
Sí. Han tenido oportunidad de abrir shows internacionales, han estado con bandas grandes que los han invitado, tienen un público, los discos siempre se los elogian. No sé si tienen algún amigo ustedes. No. ¿Tienen algún amigo crítico? Puede ser, lo digo, hermano. Es eso lo que digo. Es sorprendente lo que me está diciendo porque es como una oportunidad que tenemos para ver lo que sucedió realmente. Es como que lo estamos terminando de construir entre todos. No, pero bueno, se los digo, créanlo porque es real. Ahora, laburaron en los tres discos que van hasta ahora, laburaron con productores artísticos. Sí. El primero fue con Rodrigo Gómez, sí, Exódromo, sí. Un capo. Vivimos en su casa, realmente. ¡Qué horror! Sí, comiéndole la comida de la heladera. ¿Viste? Lo que el productor se tiene que prestar a cada cosa, te digo. Bueno, esos son los superhéroes. Después metieron el segundo Gabriel Casacuberta y en el tercero Guille Berta. Son tres productores musicales. La pregunta es, para una banda independiente, que ya tienen un sonido que ustedes, digamos, lo tienen construido, que venga alguien de afuera a opinar sobre lo que ustedes están haciendo, ¿cómo es esa relación con los productores, digamos? Está bueno, es una oportunidad. Se agarra una piña alguna vez, o sea, sí, esa claro. Pero bueno, en secreto, ¿no? O sea, la piña esa como con un almohadón. No, pero calculo que les habrá pasado la de que el loco les dice algo y dice. Total, puta, uno tiene que. Tiene razón. Sí, es que entregar la confianza en alguien, y está además cuando encontrás con quién descargar esas cosas que no sabes ni dónde van a caer. O sea, lo primero es que el que está del otro lado te va a escuchar a pesar de que. Haya tenido un mal día. O sea, es hermoso que encontrar gente así, que resista en la música todavía, invertir el tiempo y perder el tiempo. Perder el tiempo en buscar una canción. Entonces, todas estas personas que mencionaste son personas que tienen esa capacidad de perderse en la música y tratar de sacar algo. Tienen genial, unos huevos de oro, digamos, una puede paciencia. Ser un desastre. Claro. Ciencia pura. En el primer disco, me cuesta decirle sin nombre. ¿Usted cómo le dicen al primer disco? Primer disco. Vieron lo que es la inteligencia del guitarrista. O sea, eso es. Exacto, sí. Viene con lo que ya de fábrica. Sorprendieron mucho con las letras. ¿Cómo trabaja la banda en las canciones? Bueno, muchas veces venimos con una melodía y hay que rellenar esos espacios con la calidad que se logre. Pero muchas veces, bueno, también vienen unas palabras al principio que intentamos que sean el sacacorchos, digamos. ¿Pero es colectiva la creación? Sí, siempre es colectivo lo que se hace acá, porque los primeros que escuchan las cosas que hacemos somos nosotros mismos. O sea, llegado a cierto momento, sé que alguien se tiene que poner encima del hombro y bueno, por ahí. Redondear la canción. Tenemos otros equipos, otros lugares, tratamos de que no sea todo en la sala de ensayo. Ahora, ¿tienen algo de vieja historia con? Porque hay en la oreja uno siente algo country, que no es habitual para el Uruguay, pero a su vez tiene una cosa como, hay una oscuridad, hay una melancolía en algunas canciones, esa es la parte uruguaya, digamos. Claro, porque no se pueden desprender, son uruguayos. Que ahora, no sé si enteraron que estamos tercero en el ranking de los países más felices de América Latina. Qué, o sea, deberían meter algún ska, alguna cosa un poco más de como partida para acompañar a la. No, pero de verdad, o sea, esa. Esa sinergia entre esa oscuridad, ¿eso piensan que puede ser algo también de...? Sí, bueno, somos todos unos montevideanos, yo creo que... Claro, son re montevideanos, ¿verdad? O sea, y en búsqueda de la canción, o sea, sabemos que igual, a pesar de que el sonido láser lo venimos construyendo y igual va cambiando y que igual lo podemos reconocer, lo que nos gusta es que las canciones de los láser se reconozcan. O sea, como. Esto es como una canción de los hermanos. Claro, eso es lo que nos gusta. Porque los discos muchas veces los vestimos con. Depende de cómo estemos de humor para hacer, no sé, la sonoridad del disco. Pero la canción tratamos de que a todos nos resuene, a todos nos. Sean melodías recordables para nosotros. Y luego sentimos que eso va a ser suficiente como para que otro lo escuche y diga, oh, acá hay algo. Ahora, ustedes lo pueden ver en vivo en un show increíble que va a ser este 25 de abril en Inmigrantes. Las entradas están a la venta en Red Tickets. Inmigrantes tiene capacidad limitada, así que van a volar las entradas. Apúrense. ¿Qué tipo de show vamos a ver el 25 de abril ahí en Inmigrantes? Creo que... Charlie, dale, Charlie, no hablaste una mierda. Le pusieron un solapero del pedo. Les dije, no le pongan. Si no, yo habla casi. Que incendio. El show del 25 es en el sótano de Inmigrantes. Va a ser energía, y bueno, todas las canciones nuevas, pero también todo el repertorio. Va a ser como un reencuentro un poco, porque estamos arrancando el año ahí, y después va a ser una escalada hasta presentar el disco
cerca de septiembre, por ahí. ¿Ya tiene el lugar? Sí, es en Inmigrantes, que es como la... El sótano. Para la presentación. Para decís. La presentación. Ah, bueno, sí, para la pero presentación. No vamos a adelantar nada, no, pero va a ser una gran fecha. Sí. Ante la arena. bueno, vamos a tirarle, ya que estamos. Está bien. Lo pagamos todo. Si ellos quieren tocar, ven a tocar ante la arena. Las ganas están, las ganas están. Y los ómnibus no llegan hasta allá, aunque están suprimidas las paradas. No, acá cagaron, sí, acá no, para acá no van. Jueves 25 de abril, las entradas ya están a la venta en Red Tickets. Un placer que hayan visitado la aldea los hermanos Láser. Hermoso. Espero que no sea la última vez que los recibamos. Y nosotros nos tenemos que despedir. Quiero hacer un par de agradecimientos, ¿me permiten? Sí. Primero que nada, a ustedes por venir. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Son unos cracks, de verdad. A los que están en sus casas, como siempre, a los amigos de Mexem, a los amigos de X Uruguay, que siempre nos adornan todo y nos ponen todo re lindo. Y nos vamos a ir con música, si les parece, hasta el jueves que viene. Semana de turismo el jueves que viene. Pero venga, nosotros hacemos el programa. Se juega un clásico el Viernes Santo. Están enojados porque no se pueden jugar los clásicos. No sé en qué parte de la Biblia estaba eso, pero bueno, se enojaron. Pero no nos importa. El jueves que viene estamos en vivo, acá, como siempre, desde la Sala Camacuá. Así que los esperamos. ¿Y con qué nos vamos, amigos? Mover cosas. Con Mover Cosas de los hermanos Láser en vivo. Hasta la semana que viene. Descubrir algo, espero no sea.